So much so much so much so much so much so much so much, so much, so much, so much. Ooh, we didn't know he getting nowhere didn't know he getting nowhere good, good luck and easy does it Roll the just covered in e lead like because they... they just wanna fuck us cause a ruckus like the south side as well as taking away his energy and go. oh <laughs> Saludos a mis compadres y comadres de Aitiro. no se lo pierdan. Hola qué tal amigos, bienvenidos a su canal hay Tiro, un gusto y un placer acompañarlos en esta tarde noche de martes 19 de marzo del 2024. Se llevó a cabo la conferencia desde Beverly Hills, California, entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, que el próximo 4 de mayo estarán enfrentándose en la primera vez en la historia en la que dos peleadores mexicanos estarán disputándose todos los campeonatos, los cuatro títulos en cualquier división, esta vez en las 168 libras. Obviamente, Canelo Álvarez fue el primer mexicano en la historia en siquiera conquistar esa... Eh, pues los títulos en las 168 libros, los cuatro. Y ahora otro mexicano, el tijuanense Jaime Munguía, estará aspirando a convertirse no nomás en el segundo, bueno, sí, sí, sería por, por temas de, de días, sí, en el segundo mexicano en la historia en lograr dicha hazaña, porque dos días después. Otro tijuanense, Luis Panterita Neri. Ese mismo fin de semana, entre sábado y lunes, en las primeras horas del lunes, aquí en, en esta parte del mundo, vamos a ver a Naoya Inoue defender, bueno, defender todos sus títulos de las 122 libras ante el excampeón 118 y 122 libras del Consejo Mundial de Boxeo, Luis Panterita Neri. 4 de mayo, 6 de mayo las fechas. Primero Canelo Álvarez Munguía, que fue la conferencia de prensa de amor y paz. Ahí nomás le faltaron, le faltó prender incienso, velas aromáticas, popurrí, qué sé yo, era, eran puras flores para todo el mundo. Eh, todo era miel sobre hojuelas, estaban ahí brindando algodón de azúcar todos y cada uno entre todos. Sanfer con Golden Boy, Golden Boy con Luis de Cubas, Luis de Cubas con, bueno, no, no, no recuerdo si la habló, pero no, 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 qué bárbaro. Era prácticamente adoración y alabanzas mutuas de todos los frentes, habidos y por haber. Hasta que llegó el momento, y estaba viendo en un. Un directo con de Ernesto Amador, no puede jugar boxeo. Después de la conferencia se quedó haciendo un directo y en partes, pues estaban atendiendo Oscar de la Hoya o Canelo a, a otros medios. Y mientras ahí estaba Ernesto Amador platicando de, de, de los dichos de, de, de familia y que ya no le gusta viajar y que suena friega, no sé qué madre, o sea, interrumpiendo ahí las a, a los que están enseguida de él. El, haciendo las preguntas, ¿no? Pero bueno, ¿qué, qué, qué cosas, ¿no? Y mi compa este que estaba enseguida de Amador, que antes agarraba de la olla y antes agarró a Canelo Álvarez, que se llama, ah, se llama, creo que Ángel de Actitud DF, se llamaba, que tuve el gusto de conocerlo en Las Vegas, siendo suscriptor, apoyaba. Muchos de, sus, de estos videos, de, por ejemplo, el de Oscar de la Hoya, el de mandando saludos ahí, Tiro, el de Robert García también, Zurdo Ramírez, Rocky Hernández, eh, Víctor Ortiz, creo que Fernando Vargas, infinidad, se, se dio la, la tarea de, o la molestia de eh, entonces, si se topaba peleadores o los buscaba en los gimnasios. Y los agarraba, les pedía saludos para el tiro, ¿no? Y, y me tocó conocer el pesaje de Canelo Kovalev y se portó toda madre. Y, y me da mucho gusto verlo que ahora él ya esté. Eh, en, siempre asistía a todos los eventos grandes, peleas del Canelo y así. Y, y qué chingón que estaba pues entrevistando de la olla, muy buenas preguntas a Canelo y, y toda la cosa. Y le pregunta que si la gente que, que sigue esperando. Benavides que si sí, es, es algo que queda pendiente todavía y Canelo Álvarez prácticamente dijo no, 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 dijo esa pelea no va a pasar, ¿por qué? porque no eh, yo lo, ya también lo vi en una entrevista en inglés que dice que no le trae nada a la mesa eh, David Benavides que siempre han dicho que le saca a todos y que así decían de cuando Golovkin y que se los enfrentaba que también con, nunca se va a enfrentar que Callum Smith, que nunca se va a enfrentar a Billy Joe, a Caleb Plant y a todos, o sea, ya no tengo nada que probar. Básicamente, Canelo ya, según lo que él dice, ya él ya hizo todo lo que te, tenía ya que haber hecho en el boxeo y ya no está para darle gusto a la gente de, de ahora con este con, o con aquel. Que ya, o sea, que, que Benavides no, no es nada, pues sí. Entonces, pues sí si es un duro golpe a los fanáticos del boxeo, ya sea pro-canelos, anticanelos, lo que sea que de alguna manera, pues esta pelea se está marinando, se está marinando todavía con la ilusión, porque de alguna manera, si nos basamos en, las, en los antecedentes del Canelo Álvarez, pues de, de, enfrentó a todos los que tenía que enfrentar y nadie tiene mejor oposición en 154, en 160, 168 y hasta en 175, en las dos peleas que tuvo con dos campeones. En, en, entonces, que Canelo Álvarez, o sea, nadie que estuvo ahí. Al mismo tiempo, en esas divisiones tuvo mejor oposición y mejores récords en, en, con la misma, ¿no? En, desde 154, 60, 68 y 75 inclusive. Entonces, pues esa pelea se está marinando, o sea, esa pelea se ha venido convirtiendo mucho más económicamente lo que hubiera sido hace dos años, sin duda. Pero todavía creo que pudiera crecer más para septiembre, y eso era lo que yo veía como la lógica. Y ahora resulta que siempre no. Que siempre no. Ojalá. Y luego veamos un, un Benavides destruyendo a Bosdick y luego retando a Canelo, y luego que Canelo le conteste. O sea, ya que se avienten ni siquiera en una onda WWE. Que ahora la, la entrevista, pues ya saben, ¿no? Canelo elogiando a Munguía. Canelo elogiando a Munguía, elogiando a Canelo, todo el equipo de Canelo elogiando, elogiando a Munguía, el equipo de Munguía elogiando a Canelo. ¿Qué les digo? Eh, eh, fue así el tenor. Y que los que van a ganar son los mexicanos, que México va a ser el centro del mundo. O sea, una onda muy patriotera, pero que de alguna manera es cierto. Es cierto. Dos mexicanos, pues van a estar encabezando la jornada boxística en una de las fechas más importantes para el boxeo mexicano en los Estados Unidos, que es Saúl Canelo Álvarez ante Jaime Munguía, que seguramente se va a convertir en la pelea más recaudatoria entre mexicanos. Y créanme que también tiene todos los ingredientes para hacer una pelea que también quede en la historia como una de las grandes peleas dentro del, de la historia del boxeo mexicano, que no es fácil aventurarse a, a decir esto, ¿no? Cuántas veces se ha pronosticado, eh, por ejemplo, Valdés Berchel, ¿no? Que iba a ser un, un Morales Barrera y no lo terminó siendo, pero ni por cerca, ni lejos, ni lejos, perdón. Luego con eh, Valdés Navarrete, pues también, y se quedó corto también ahí por la superioridad del vaquero Navarrete. Y hasta el momento ninguna de las peleas que hemos. Creído que pueden llegar a, a tener ese pues esa clasificación, quedan a deber, pero yo me atrevería a candidatear desde ya Canelo, Munguía para una de esas peleas que que sí, sí, sí la estemos recordando de manera positiva, no al punto, a lo mejor un Derebianchenko Munguía. Pero tampoco un punto Canelo Charlo, no? Yo creo que se ve un Munguía que está consciente que Munguía fue un proyecto que iba a haber un antes, que iba a, haber, iba a ser inevitable Canelo contra Munguía. Y el objetivo era hacer todo lo posible porque para ese momento que se diera la pelea Munguía tendría que seguir siendo peleador invicto. Por ende, yo creo fue llevando su carrera, se fue llevando su carrera con pincitas y no habiendo enfrentado a la oposición más laureada en las divisiones en las cuales él estuvo haciendo campaña desde campeón de las 154. De la OMB y en 160 pues no fue por ningún título ni contra campeones. 168 ahí le subió un poquito la, o un bastantito la, el nivel de oposición, se dejó de los Leones rasurados, y, y vimos a un Munguía pues enfrentar con peleadores caras conocidas en las 168 libras como Derebianchenko y posteriormente como, como John Ryder Entonces Munguía, un peleador que. Yo sí vi un, una mejoría en el boxeo de Jaime Munguía en las primeras dos o tres peleas con Eric Terrible Morales. Para mí, Jaime Munguía, después de la pelea con Turiano Johnson, ahí ya estaba para ir por un título, por ir por un Charlo, para ir por un Demetrius Andrade, por quien hubiera estado o estuviera o estuvo como campeón o aspiraciones a ir por títulos vacantes en en esos tiempos. Sin embargo, ahí es cuando ya vimos a, que el, el común denominador era de un Eric Morales más alejado, más enfocado en su podcast, en sus temas de, de política, y, y ya no, no vimos un, una evolución ni en los rivales, ni en el boxeo de Jaime Munguí. Al contrario, creo que vino un ligero retroceso. Y tras esa actuación con, con Derebianchenko, que en teoría Munguía, o sea, lo que hizo Munguía con Ryder, de, de lo que se vendía en esa pelea, era de que él iba a noquear a quien Canelo no pudo noquear. Sin embargo, lo quisieron hacer también en, la ciento, bueno, en su debut de las 168 libras, cuando subieron a 168. A Sergei Derebianchenko, quien ya había enfrentado, se había enfrentado a Golovkin, a Jacobs, a Carlos Adames, y el común denominador era que no, no había sido noqueado por ellos. Entonces, el Munguía agarrándolo ya con cuatro derrotas de sus últimas seis peleas, 36-37 años, pues subiéndolo a 168. Pues yo creo que con ese handicap y esas. Esas tendencias de derrotas y de guerras y, y subiendo de peso, pues seguro que damos un golpe de autoridad en la mesa, un statement. Y no, al contrario, fue un peleón para los dos lados. Munguía estuvo al borde del knockout, tanto recibirlo como propinarlo, mandó a la lona de Rebiachenko, ganó por la mínima en una de las peleas más entretenidas del... 2023. Y ya con Ryder pues ahí hizo válidos los pronósticos y ahora ya tras lo que pasó con Derebianchenko, del sustototote que fue Derebianchenko, porque esa imagínense, esa derrota con si hubiera sido derrota con Derebianchenko, hoy no estuvieran percibiendo los millones que van a percibir con Canelo Álvarez para empezar. O sea, hubiera sido una derrota, no nomás es tener ya una derrota para Jaime Munguía, es, es que pierde mucho, mucha plusvalía, incluso pierde incluso la, la posibilidad de enfrentarse a Canelo Álvarez, yo creo, en el corto y mediano plazo, como terminó siendo este mayo del 2024, que vamos a ver el duelo entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía, que por cierto ya es oficial. Emanuel Vaquero Navarrete ante Denis Berinchik. 18 de mayo, San Diego, California. Y el peleador de San Juan Citlaltepec en el Estado de México aspira a convertirse o va a aspirar a convertirse en campeón en cuatro diferentes categorías. Algo que solamente Saúl Canelo Álvarez, Juan Manuel Márquez, Eric Morales, Jorge Travieso Arce y si quieren también cuenten a Leo Santa Cruz como los únicos mexicanos que han sido campeones en cuatro diferentes divisiones el vaquero se convirtió en campeón por primera vez en su carrera, la primera vez fuera de México haciendo su debut internacional en el Teatro del Madison School Garden en diciembre del 2018 cuando como semiestelar de la de Lomachenko contra Pedraza iba el campeón de la OMB haciendo su segunda defensa, invicto el de Ghana, Isaac Dogbe, quien ya tenía victorias importantes por nocaut ante peleadores mexicanos como César Corazón Juárez, cuando fue a África y, y terminaría siendo noqueado por Dogbe. Luego destronaría al mexicoamericano Jesse Magdaleno por nocaut también en, en Filadelfia, en abril 28 del 2018, luego hizo una defensa con un japonés que lo acabó en el primer round, y llegaba un desconocido, Emanuel Vaquero Navarrete, con un excelente récord, pero con una oposición, pues muy muy limitada, tenía sí victorias entre filipinos y venezolanos, no, pero, pero nivel, nivel de los que pues que no, no, élite, no pues no vaya, no. Eh, pero le dieron la oportunidad la OMB. Ahí, inteligentemente, el equipo de Dogbe, sabiendo que no era una pelea mandatoria, era un opcional, ellos escogieron al, al, al vaquero Navarrete con un contrato de cláusula de revancha directa. Que incluso en la, en la revancha, que vaquero terminaría noqueando en el decimosegundo en Tucson, Arizona, ya en mayo del 2019, todavía en, en términos de económicos, Dogbe ganó más dinero que el vaquero Navarrete en la segunda pelea, aún como retador. Y, pues, vaquero Navarrete se con, con, le destronaría a Dogbe, le daría la revancha que ya estaba en el contrato, lo, lo noquea y se deshace ya de Dogbe, hace sus defensas, no unifica, va por título vacante en 126 libras, título que dejaría, creo que Shakur Stevenson, ese título de las 126 libras para irse a las 130, entonces Vaquero, eh, siendo campeón de las 122 de ese organismo, lo deja vacante y lo, lo ponen como retador ante el, el invicto Rubén Villa. Vaquero lo derrota, campeón en 126, defensas con Pitufo Díaz, con Gemelo Báez, con, ¿cómo se llama este? Joed González. Y luego sube a 130. Iba a ir por título vacante con, del CMB, de la OMB, perdón, contra Oscar Valdés, pero se lesiona a Valdés, le ponen a Wilson, va a la lona, se recupera, noquea, defiende con, con Oscar valdés ganas de manera categórica una pelea que se fue a la distancia. luego viene una defensa también ante robson con que vimos a una versión del vaquero que no estábamos acostumbrados a ver que el oponente fuera el que lanzara más golpes. luego se dio a conocer de una lesión en la mano que requirió cir cirugía para el vaquero navarrete que terminaría consiguiendo un empate. gracias a que mandó en dos ocasiones a la lona a un Robson con Seizao que fue un hueso muy duro de roer y ahora va por el título vacante de las 135 libras versión también OMB, va por su cuarto título en diferente división eh, su tercero eh, con, yendo como, como para título vacante no que no estoy quitándole mérito Solamente estamos señalando las maneras en las que llegó el vaquero Navarrete, primero destronando al mejor campeón de las 122 libras como Dogbe, y lamentablemente en su tiempo nadie de los otros campeones se animó a enfrentarse a Manuel Vaquero Navarrete, y ahora en 130 libras, pues vamos a ver si, si va a regresar, si lo van a dejar vacante, porque se hablaba que pudiera ser eh, declarado vacante y... De, que se lo disputaría Oscar Valdés contra Liam Wilson los dos las dos víctimas las dos últimas víctimas de Emanuel Vaquero Navarrete y por cierto quiero agradecer al primer super chat de la noche de 487 Sánchez que dice saludos de San Luis Potosí que se me hace que es mi chico temido eh. no, sé, no sé por qué habrá que ver la lada de Phoenix saludos al buen 487 Sánchez por el primer super chat de la night y en otra novedad del día de hoy resulta ser que al igual que Vaquero Navarrete super campeón de la OMB el estadounidense Terence Crawford también es supercampeón de la OMB, por lo cual tiene como que el privilegio de que tiene el derecho de ser colocado como número uno y retador mandatorio a otro campeón en otra división, por lo cual su, su comodín lo aplica para las 154 libras, donde el campeón es Tim Siu, el gran Tim Isu, Tim Sioux, el australiano más mexicano del boxeo, y que va a ser Terence Crawford, retador mandatorio en las 154 libras. Crawford fue campeón en 135, indiscutido en 140, indiscutido en 147 libras y aspiraría a su cuarta división conquistada. El primer peleador en la historia en convertirse en campeón indiscutido en dos diferentes divisiones. Y si se enfrenta a Siu, lo más probable es que en ese momento ya Siu tenga dos títulos, que sea el del CMB, que también a ver quién entra primero en el en la ecuación de mandatorios. Porque originalmente Team Sioux iba en una pelea en 155 libras sin título de por medio ante Keith Urman. Quien sale que se lesionó el bíceps y es obligado a retirarse de, del compromiso que iban a sostener ya en menos de dos semanas. El 30 de marzo, el evento estelar desde Las Vegas, Nevada. La primer velada de Amazon Prime eh, en PBC, que todavía es un misterio hasta quiénes van a ser los narradores. Vamos a ver, parece ser a Jimmy Lennon Jr. como anunciante. Y, y ahí nomás fíjense cómo yo creo que va a cambiar la... Si no es que ya cambió y no recuerdo exactamente cuál fue la nueva frase de Jimmy Lennon Jr. ya que sin Showtime de por medio ya no dice It's Showtime. Ya no, no me acuerdo la frase, pero más, más sin chiste ya de Jimmy Lennon Jr. Que el caso es que... Kit Turman se sale. Fundora entra al quite y va por el como rival de Tim Siu Y Fundora iba en esa cartelera ante, ante el peleador ucraniano Sergei Bojachuk por el título vacante CMB en las 154 libras. Y resulta ser que ahora. Brian La Bala Mendoza, quien fue el último hombre que le propinó knockout a Team Sioux, a Team Sioux, a, a Fundora en su última pelea, cuando Fundora era el campeón interino, y, y La Bala Mendoza iba perdiendo toda la pelea y lo te, termina prendiendo y lo noquea en el quinto o sexto round. Y resulta ser que La Bala va a ser el próximo rival de Bojachuk, por parece ser que por el interino del CMB. Y, el, y que el ganador entre Team Sioux y Fundora tendría que darle la oportunidad por parte del Consejo Mundial de Boxeo al ganador entre Brian la Bala Mendoza que ya derrotó a Fundora por nocaut y que ya perdió en Australia contra Team Sioux y que de ganarle a Bojachuk. Imagínense quiere ver una bala Mendoza contra Team Sioux 2 cuando tienes ahí la oportunidad por la OMB. De Team Sioux contra Terence Crawford. No me jodas. Y cayó. La rocola sonó. Super chat de mi querido Carlos Guillén. Que dice, ese le micamó. Saludos a toda la pinche bola de inmorales. Saludos a mi Carlitos Guillén. Un abrazo, mano. Y, y gracias por por tus palabras, por tus saludos y por el super chat el segundo de la noche después de 22 minutos de monólogo. Vamos a entrar a saludarlos, a leerlos, pero no sin antes agradeciéndoles a los que ya se reportaron con el 1-2, like, compartir. Ya estamos de vuelta en Camubox en Facebook para que nos sigan. No la sigan aplicando en Facebook. Aquí seguimos de mártires, invitándolos a que nos ayuden dejando su like y compartiendo su transmisión en YouTube a través de Itiro, Facebook a través de Camo Box, Ya se la saben. Gracias a mi querido Carlos Guillén y también gracias a 487 Sánchez. Pero también ese agradecimiento va para Payaso Boxing que dice... Ahí estaré, T-Mobile, ya tengo mis tickets, qué chingón mi querido payaso boxing, neta, qué chingón. Que por cierto, en ese evento también va a estar Jesse Magdaleno en su regreso ante el cuñado, Brandon Figueroa. Una pelea en la que luce pues muy favorito Brandon Figueroa, que también ya presenta mucha inactividad desde su última victoria ante... Maxayo, y aparte, que no se le hizo pelear con Rey Vargas, pero pues Rey Vargas sigue siendo campeón, entonces a lo mejor esa pelea la podemos ver en algún momento, pero también viene inactivo ante un Jesse Magdaleno, que aparte de inactivo, su última pelea en abril del año pasado, y antes de eso tenía otro rato inactivo, pues fue contra Raymond Ford, que envejeció bien, fue derrotado por Raymond Ford, que viene del. Que hoy es campeón 126, noqueando a Colmatov en una de las peleas del año, por cierto. Y, y Jesse Magdaleno se va a enfrentar a mi Brandon Figueroa. Y cae el cuarto, el cuarto super chat de parte de mi querido Milo Gámez. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y esto va patrocinado por Milo Gámez, Payaso Boxing, Carlos Guillén y cuatro. 87, Sánchez. Boom. Super chat. Super chat. Muchas gracias. Y ahora sí, pasamos a leer los comentarios en orden cronológico. Vamos a darle turbo, turbo. Pero hay un chingo de comentarios, mano. Ahí les encargo que se mochen con sus likes y el 1, 2, like, compartir. Gracias también a los que ya lo hicieron y gracias a los del 3. Hoy no, ya no me puedo ir más para arriba, mano. Ah, no, sí, sí, sí puedo, sí puedo. ¿Cómo que no puedes, Camo? ¿Cómo que no puedes? El primero a reportarse fue Chino Linares, que dice: Saludos, mi buen Camo. Bienvenido, mi Chino. Camo, como lo dijo el canguro, estos dos compas van a dividir a México, pero esta vez voy con Munguía. El morro siempre me ha gustado su enfoque, empuje que demuestra en cada pelea. Son de esas peleas en las que el mexicano trata de ir con el mexicano siempre, de ir al mexicano y que gane el mexicano, desea que gane el mexicano. Yo así lo he hecho en cada pelea de Canelo Álvarez, al igual que mucha gente. Y llega un momento en el que a lo mejor ya ese mexicano va contra otro mexicano y ahí ya te divides, por ejemplo, en Márquez. Perdón, en, en Barrera Morales, ¿ustedes con quién iban? Por ejemplo, yo en este caso iba con Morales, porque para mí Morales era un peleador que aspiraba a grandeza en un tiempo donde, si ahorita dicen que el Invicto, que Floyd le hizo mucho daño, ya venía eso de que el Invicto hace daño desde con el 89-0 de Chávez. Y, y en ese tiempo, pues Morales era Invicto, campeón, joven. Eh, había noqueado al que había noqueado a Barrera, que era Junior Jones. Entonces, o sea, era la carrera que estaba para el despegue, y Barrera ya se ya había tenido sus derrotas y, y, y pues ya había dudas, ¿no? Entonces, ¿qué eres? ¿Qué, ¿Qué quieres que pase? Aparte, si te cae bien uno, si te cae bien otro, pero analizando, ¿qué quieres? Que, Bar que Morales pierda y ya pues, pierda el invicto, y, y a pesar de que otro mexicano gane, pues yo ahí. En esas de, de Morales Barrera, yo le iba a, a Morales. Por, pero, por ejemplo, en una del mexicano veterano, por ejemplo, la de Morales, donde ganó su último título en la 140 contra Pablo César Cano, ya Morales ahí ya había hecho todo en el boxeo. Ya no tenía nada que demostrar ¿ves? después de, de haberse retirado. Yo en ese tiempo yo quería que ganara Pablo César Cano, a pesar de que toda la carrera del Terrible lo había apoyado contra quien fuese. Y ahí fue la primera que no le fui al Terrible. Yo creo que aquí está pasando también con Canelo Munguía, en de que mucha gente no es como que odia al Canelo, pero simplemente entre un Canelo que ya ha hecho y deshecho en el boxeo, que ya dijo que no le va a dar la pelea a Benavides, entonces que ya no tiene nada que mostrarle a la gente. Pues eso también creo que no ayuda mucho a al, al, las aspiraciones de lo que la gente quiere y queremos ver como fanáticos del boxeo. Entonces, ahí digamos en una propuesta de campaña, si esto fuera política, hagan de cuenta que Canelo Álvarez dijo: Yo ya no voy a usar los impuestos para arreglar las calles, ni nada. O sea, algo o, o algo bien que hundiera su, su campaña política para no ganar las elecciones. Algo escandaloso. Y mientras que Munguía, pues es el peleador joven, es el invicto, el que aspira a, a hacer historia, a ser el segundo campeón indiscutido en la historia, campeón en dos diferentes divisiones, lo fue en 154, ahora lo, lo fuera en 168 e indiscutido, pues es un peleador respetuoso, es un peleador serio, no es un peleador de, de escándalos, no es un peleador corriente, no es un peleador... De que ser un mal ejemplo, incluso, ¿no? Es un peleador serio, no es el peleador más, más mediático, carismático, ni, ni mucho menos, pero el, el vato ha hecho lo suyo y tiene, se ha ganado muchos, muchos fans, y, y sobre todo por la manera en la que en la que pelea, ¿no? Siempre buscando dar espectáculo ofensivo. Entonces, aquí mi chino ya se subió al barco de Jaime Munguía para esta pelea. ¿Va a estar buena la pelea? Quizá pueda ser peleón, pero ojito, Camu Canelo se miraba y se tocaba los nudillos durante la conferencia. Quizá una manera de sacar el estrés. O pudiese estar tocado. Y también yo le vi algo en el, en el hombro derecho. ¿eh? Un, un movimiento repetitivo también medio... Ay, cabrón, ¿qué, qué necesario. No sé si alguien notó eso. Yo lo del... Lo del... ¿Qué era? ¿Nudillo? Eso sí yo no me di cuenta, la verdad. Nada se sabe, pero se me hizo curioso cómo se tocaba y se veía sus nudillos de la mano derecha. Quizá le estoy pegando mucho al Pilate, inventando teorías. Ojalá sea eso. Saludos, mi buen Camo, dice mi querido Cass. Pues todo puede pasar, hombre, todo puede pasar. A, a ver, eso nunca lo van a decir previo a la pelea, ese es el problema. La otra es que Eddie Reynoso y Canelo no le aplaudieron a Oscar de la Hoya cuando. Ah, ok, eso no me di cuenta. Cuando lo presentaron y cuando terminó, tampoco Canelo nombró a Golden Boy ni Eddie le agradeció nada a Oscar y Golden Boy. Tienes toda la razón y qué bueno que toca ese tema porque yo no lo había tocado en el monólogo. Y es cierto, me sorprendió. No, no me sorprendió, sinceramente, no me sorprendió. Porque ya Canelo había dicho que, que no iba a figurar en el mapa. De hecho, me sorprendió que llamaran a Oscar de la Hoya. Pero ya como luego también llamaron a Rodolfo Vargas, que muchos pueden decir, no, no, que no es tan experto, ve que qué importancia le están dando. Ahí no estaba el, el, el experto analista de boxeo, ni insider, ni, ni revelador de Not Breaking News, Rodolfo Vargas, sino es el jefe. De, de Azteca, que es parte de, esencial en esto del Canelo Álvarez y es parte que figuraba en el contrato que tiene Canelo con TV Azteca, ¿no? O sea, obviamente es win-win. Entonces, a, así nomás. Saludos desde East LA, la casa de puros vatos locos Forever. Vamos, Munguía, dice Juan Munguía. Para todos esos cubanos que siguen pensando que el divino se le abrió al dios Triciclo Ramírez, demuestra que el único pendejo en todo esto fue él y no todos los cubanos salgan de su ignorancia. Como voy a cubanear y a sujetear un poco. Pero el 4 de mayo, Munguía pasa de ser un león rasurado a ser el rey de la jungla. El efecto sujetear es cromar. Para que me entiendas. Ah, ok, qué bueno que aclaraste ese punto, eh. Camus, ni cómo defender aquí a Canelo. La única pelea que me interesa es Canelo contra Benavides y está pidiendo una millonada para pelear con él. Creí que pelearían en septiembre. Creo que si Canelo está pidiendo una millonada es para evitar pelear con él. Y mira que soy Canelover, tú me conoces, mi camo. De hecho, es un comentario de que de qué me sirve pelear con un güey que va a llegar 25 libras más pesado que yo. Activo desde República Dominicana. Saludos, mi Juan Disla. También el Cris López que dice Fraudelo Clembute Clembutelo Álvarez. No llega. A ver si no se le atoró la mortálica. No, me puro, mira, pura mala vibra. Qué bárbaro, mi José González. Saludos a todos los que están sintonizándonos: José Zúñiga, Darío Arellano Molina, Tibe García, Silver Stallone, Pedro LN, Jean Márquez, Edgar Martínez García, Ronsmel Ramírez, Aarón BM, Sergio Alfredo Fernández, José Aguirre y también a Cipriano 11. gracias por reportarse con su like. El 1-2, like y compartir a través, ya sea de Ay Tiro por YouTube o a través de CamuBox por Facebook. Saludos a la BBC, saludos, mi querido Jean Márquez. Y like, 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 dice Mijico Iñiguez. Canelo se burló de Vena, dijo que no le trae nada a la mesa a pelear con él, a excepción de 20 libras, chale. Yo creo que Nelo le gana a Benavides, por eso quiero que pelee con él, pero pues. Dejen su poderoso like, dice México Íñigues. Exacto, y digan qué número de like fueron aparte. No estoy para nada familiarizado con Berinchik, pero vaquero es uno de los boxeadores en los que confío, dice mi querido Hooligan. Esperemos tenerlo pronto aquí el vaquero, pronto. Hola, dice Cris López, ¿qué tan duro está el rival de Chon Cepeda? ¿Quién es el próximo rival de Chon Cepeda? Ya lo olvidé, creo que va a Inglaterra, ¿no? Saludos de parte de tu amigo, el gran Don Ernesto Amador, que interrumpe las preguntas de los compañeros de la prensa. Llegué temprano, Munguía por knockout en 11 asaltos. Ahí está mi like y arriba la camonisecta. Me gusta esa de la camonisecta. Uh, Java Munguía no es rival para Canelo. Y los dos son Sanfer, pinche Beltrán, se va a rayar, es cierto, ¿no? Se le, se le ve muy feliz a Fernando Beltrán, ¿eh? Muy feliz, y sí, es sí, cierto, dos peleadores tijuanenses de Sanfer, que es como mi casa, man. <laughs> eh, tienen dos peleadores que van por indiscutidos. Digo, van de lado B, van con todo en contra. Sobre todo Inoue. Bueno, Pantera con Inoue va con todo en contra. Munguía tiene cosas a favor sobre Canelo Álvarez: el tema de la edad, el momento. La juventud, lo, lo, lo último que vimos de él, interesante. Ya va a tener su segundo campamento con Freddy Roach. No se hagan ilusiones con el Chon, ni siquiera pudo con el lento patas de cemento contra Progress. Aunque gane el sábado, ya no será campeón mundial. Vaya, ya le perdiste la fe. Munguía tiene un gran aguante, pero creo que esta pelea no se va a la distancia. Lo que no me gustó de la conferencia fue el traductor, hubieran llevado a Amador también, el un argentino primero también, que no, y es que también fue un, un desastre, fue un desastre toda la organización y por el tema de que hay dos mexicanos, muchos hablaban español y luego inglés y luego eh, si había un traductor de por medio. Decía el 30% de lo que decía el, el, el que hablaba ahí, el que tenía el micrófono. Y luego, cuando trajeron al otro, al mexicano, a, a, a traducir, pues también preguntaba otras cosas y decía otras y le, lo, le cambiaba mucho. ¿eh? La mala, malamita, 10 puntos para el buitre, 9 para Camus. Canelo es el verdadero gran campeón mexicano. No me gustan las conferencias de prensa en las que hay mucho respeto. Ahí estaré, Tim ya tengo mis tickets, dice mi payaso boxing. Qué chingón, mano. Quiere ver sangre, pero también cuando hay desmadre tipo Canelo, que le plan, la raza, no, eso es puro teatro y que no sé qué. Haz de cuenta que estabas viendo a Neto Cromas cuando habla de Canelo, entonces. Vaquero va a entrar en mi top 5 de los mejores boxeadores de la historia de México. Ya lo eh, clausuló Canelo Almunguía y Beltrán quiere payday. ¿A poco Ernesto Amador sí entrevistó a Canelo? Pues ahí, en, en cuando se va quedando, va pasando Canelo por un pasillo y se va quedando así con la prensa que, que está tras una valla. Buenas noches, Gran Camus. Bienvenido a mi querido ADO. Mi hooligan en esta ocasión no será posible por la personalidad de ambos, pero a mí sí me gusta, sentir chido ver a dos mexicanos. Yo vi que hasta dejó al de la cámara solo previo... Haberlo regañado en vivo, que no deje que los demás le ganen su lugar. No, no esa parte no, no la vi. Entonces, pero sí había cosas raras, mano, la neta, de muy mal gusto, que es hijo eso. Entonces, si no va a enfrentar a Benavides, menos a Morel, ¿no? Morel ni por error, ¿no? Ya, yo ya sabía que lo iba a cromar por órdenes de Beltrán, no lo hagas enojar, si puedes, crómalo, porque. Si lo ofenden, luego ya no pelea. Saludos, Camo, y a toda la comunidad más inmoral de toda la historia humana, dice mi querido Víctor García Loza, Por las entrevistas me dio la impresión de que Saúl está esperando que esa pelea se la ofrezcan los árabes después de, de David. No creo que haya otra pelea que los árabes puedan hacer con Saúl. Canelo tiene el mejor resumen de la actualidad de todos los boxeadores, ni Crawford, ni Noah, ni Usyk. Es Canelo. Sean amables con Jaime Munguía y Luis de Cuba y dejen su like, por favor. No inventen, nadie regañó. A Amador, yo lo, le regresé a ese segmento y el argentino les estaba hablando a todos, especialmente a una mujer que estaba enseguida de Amador. Eh, Ahí está según tú, en sept... no, dijo que Amador regañó al camarógrafo de él, ¿no? Algo así ahí está como según tú en septiembre iba esa pelea donde queda tu Canelita que no conoce el miedo que no pelea con Mexas pues ya mira, ya peleó con Mexas pero yo dije, yo creo que sí se va a dar pero yo nunca les dije, hey, sí se va a dar es oficial, yo les dije lo único que les dije hubo oferta de Canelo Álvarez al equipo de David Benavides la cual fue una oferta mínima la cual la gente de Benavides aceptó y ahora ya la, la última palabra estaba en la gente de Canelo Álvarez. Cuando trajimos a don José Benavides, él lo confirmó básicamente que aceptaron y que ya luego no supieron de Canelo Álvarez. Pero no es como que yo dije, es oficial, sí se va a dar. Yo dije, yo creo que sí se va a dar, pero también hemos dicho que ya se viene bajando ese, ese porcentaje machín. Entonces tampoco es como que les vengo a decir 100% confirmado esto. No, yo solamente se los dije de lo que me había enterado, de muy buena fuente, y ni le quité ni le puse. Ahí cada quien lo interpreta como quiere. O a como puede. Aquí llegando y apoyando al bigote más prominente de México después. Del de Sergio. <laughs> ah, Qué buena esa, qué buena. Un saludo a Yaritza Aparicio, por cierto. ¿Qué onda, raza? Ya llegué, dice José Traveler. Bienvenido. ¿Qué les pareció la primera conferencia de prensa del GOAT Canelo? Le preguntaron a Eddie sobre Vozdik, que si aún lo tenía y dijo que sí, que le salió esa pelea con Benavides y que se negoció bien, pero como manager, no como entrenador. Yo me pregunto cuándo va a ser la superpelea entre cubanos que detenga el mundo del boxeo en el día que conmen, conmemoraron cuando llegó el Granma, el Granma a Bahía de Cochinos. Can, Canelo debe sufrir contra el León Rasurado Munguía. Antes lo visualizaba por nocaut, pero ahora ya con el tamaño de Jaime se va por decisión unánime para el Pecas. Ojalá de batalla el de Tijuas. Espero, Zulay Mafia, ya le quite el cinto, ya está muy descarado la sobreprotección del cmb A Canelín Mauricio le cuida más que a su vieja. <laughs> ¿Qué onda, Mikamo? Aquí tu de reportándose de Yucaipa, California. Like firmado, dice mi querido Casius Boxing. Bienvenido, mi Cassius. Qué bueno que andas por acá dando vueltas, dejando tu like, compartiendo. Como Manuel González, José curi Víctor Rodríguez, Mauro Galicia. Alejandro Lara y los demás inmorales, ya sea a través de Camobox o a través de ahí tiro por YouTube, donde da lo más grande, lo más grande. Sueño Guajiro, viendo las últimas peleas de Canelo bien chafas, va a ser otra de la misma, eh, de la misma aburrida y muy chafa como es costumbre, dice José González, llegando de la chamba a hacerle talacha al poderoso porque anda dando lata. Una disculpa por las... Inasistencias, dice mi querido Casius. Saludos al talachero de mi Micasius ahí con el bocho. Por ahí andan diciendo que Robes y Ramírez regresará muy pronto. ¿Y contra quién va a regresar Robes y Ramírez? Eh, dice Jan Santiago. Timisu va a desbaratar a Fundora. La neta, no lo deberían dejar pelear. Le va a pasar, la va a pasar muy mal. Por eso se bajó Turman. Saludos, Micamo. Aquí, aquí se lo oímos. Ante que nadie en tu casita de YouTube. Y en septiembre ya se está armando una cartelera México contra Puerto Rico. Ya sabrás qué es, quién sigue para Canelo, Berlanga, dice mi Chris López. Esperamos que el día de la pelea no se olvide tirar madrazos a Munguía. Voy Siu por nocaut contra el costalito cubano Fundora y contra Crawford. Por cierto, esos dos que tradujeron se les fue la onda un poco, ya deberían de usar la tecnología. Canelo hasta regañó al argentino porque se le pasaron unas cosas, se ponen nerviosos. Pinche Canelo no perdona a Oscar de la Hoya, ni lo saludó, ni lo saludó, ni lo mencionó a Golden Boy, ni a Oscar de la Hoya. Haters todavía no se ha realizado la pelea y ya andan llorando. Saludos cuando peleé el zurdo, peleé el 30 de marzo, también el mismo día de la función de PBC de, de Team Sioux contra Fundora, etcétera. Pitbull Cruz contra Rolly Romero, Rey Martínez contra Angelino Córdoba. Yo pensé que Canelo le iba a decir algo de la olla, pues ni interactuaron. Llegando y dobleteando con mis poderosos likes, dice mi Arturo Martínez invitando a que tú también llegues. Saludes, dejes tus poderosos likes y compartas esta transmisión Saludos a los que están en vivo, ya sea por CamuVox, ya sea por YouTube en Tiro, ya sea en Diferido. Ahí les encargo en Diferido. Sigue contando el like, ¿eh? sigue contando. Y a los de vivo, con más razón. Que las can los Canelo Haters hagan una cooperación para que le paguen a Canelo contra Benavides. A ver si en mayo Munguía sale con un estilo raro Defensivo, ya estaría muy conspiranoico. chris López, más bien eso sería inteligente, pero dudo que lo haga. Vengo llegando, pero tendré que ir a un mandado en un rato regreso, dice el sujeto. Los canelojeres no aportan nada en el boxeo y andan de exigentes de seguro. Ven peleas gratis, los verdaderos fanáticos del boxeo. No nos quejamos de nada, solo disfrutamos el boxeo. Oscar Joel Alonso dice: Camus, ¿crees que después de ganar ese título el vaquero unifique con Lomachenko? El vaquero, pues. A mí me gustaría que unificara en 130, la verdad. Eh. Me gustaría que nomás ganara el título en 135, que no va a ser fácil, creo, para el vaquero Navarrete, y que se regresara a 168 donde es campeón. No sé si se lo vayan a quitar o si el ser supercampeón de la OMB le dé derechos como para seguirlo conservando y qué sé yo. Y ahí está Shaky Foster en, en, en Top Rank también. Entonces. Eh, me gustaría Lomachenko para Camarón Cepeda, pero la gente de Camarón Cepeda y Camarón Cepeda están pidiendo a Shakur Stevenson. Navarrete contra Berinchik. Ahí estaremos también. Sí, cómo no. Primero Dios. Qué chingón, mi payaso boxing. 18 de mayo en el Pechanga Arena. A ver qué tal va el vaquero y que no confíe como cuando... No se confíe cuando le le pasó con Wilson. No todo es dinero, como dice, ya sé que no todo es dinero, mano. Me gustaría mirar una pelea entre Derebianchenko contra Tom Ryder, Tom Ryder. ¿Te gustaría ver una pelea de estilistas, chico? Uno de la casaca dijo que diera todas sus copas del mundo por tener un canelo Álvarez en Argentina. No creo. Todavía no terminaron de limpiar los asientos de Oscar y Hopkins de aquella función de Munguía contra Debianchenko. ¿Qué tal, Camo? aquí llegó papá dando el like número 42? ¿Qué pedo? Dices soy otra vez, el like número 42 eran las 19,22, ya son las 19,55. Estamos poquito más de 30 minutos atrasadillos en los comentarios pero saludándolos y que sigan dejando el 1-2, o sea, que dejando like y compartiendo la transmisión, ya sea ahí tiro por YouTube o en Camo Box por Facebook. El Chris López haciendo notar al vikingo en live, ¿cómo? emputar, porque ¿qué le estaba diciendo? Di la neta, como para mí Canelo le tiene miedo a Benavides porque sabe que si pierde se va abajo. ¿Tú qué piensas de por qué Canelo no pelea con él? Solo respuesta honesta, dice Anónimo. Pues, miedo. Será, o sea, miedo me cuesta trabajo. Pero también, oh, oye, pues, estar en la misma división. Es el número uno del, del CMB. La gente quiere ver esa pelea. Queremos ver esa pelea. ¿Por qué niegas esa oportunidad? Digo, todavía dijeras tú pues, que, que se negocie y se pongan de acuerdo y, y la hacemos. Simplemente cerró la puerta, Canelo. De... No. Entonces, obviamente, es entendible que la gente piense, tiene miedo, Canelo Álvarez, de que eso sea. La razón principal, lo dudo, pero en términos ABC básico del debate de boxeo en Internet, pues esa es la, la lógica, ¿no? De, por miedo. El greñudo dijo lo contrario, Marco Antonio. Dicen que Canelo quiere 150 millones con Benavides. No sé si sea cierto. Saludos, Camo. Lo de Canelo contra Benavides, yo creo que no se hizo porque Canelo se enojó con el Camp Benavides, por tanto que hablaron. Cada vez te pareces más a Pilate con ese bigotillo de que ¿A poco así lo tiene Pilate? El Canelo lo valoran más en el extranjero que en su propio país. Me encantaría ver un guía defensivo, pero no es su estilo, y es difícil que en poco tiempo lo haga. Pero si lo llega a hacer, sería. Muy inteligente de él. Bueno, tampoco es como que Freddy Roche sea un entrenador defensivo, entonces no creo que vaya por ahí la cosa. kur contra Raymond, o todavía no se sabe, pues yo no, no he escuchado esa. Raymond Murataya, dices. Al vaquero le gustan mucho los títulos vacantes, dice ADO. ¿Contra quién iría Subriel Matías? Se dice que el australiano lian paro. Que por cierto, Rubén Villa le ganó al Venado, le había ganado ya al Venado cuando se enfrentó con con Vaquero Navarrete. Vaquero, orgullo mexicano, al, al igual que Canelo, un campeón debe unificar en su peso y después pasar a la siguiente división en vez de estar brincando de divisiones. Lo que me gusta de la lo que me gustó de la conferencia es que todos gritaban Munguía, Munguía y al Canelo lo mandaron a la Verge. Vaquero contra Lomachenko, unificación, ¿cómo la ves, cómo Pues hay que ver cómo se ve el vaquero en 135 primero con el otro ucraniano que es Berinchik y a ver cómo se ve Lomachenko con Cambosos. Pero mientras, pues, Lomachenko yo lo vi ganar con, con Heine, aunque ya va a ser un año de esa pelea. Canelo no le quiere dar la pelea a Bultovides por hablador y respetuoso. Al Chile, el papá de Benavides no es nada humilde. También se han burlado de Munguía. ¿Qué otro boxeador ha ganado más plata que Canelo aparte de Floyd? Pues Joshua ha ganado mucho dinero, Tyson Fury también. Yo creo que esos dos son de los que están activos. Paquiao en su momento. Ya vayas a dormir, Don Neto Le va a hacer daño el desvelo. ¿Qué hace el vaquero en 135? Es una burrada si no le aguantó la pegada a Liam Wilson. A México le gusta tener detractores porque son los más activos hablando de él en, la, en las redes sociales. Joshua Bardock. ¿qué, qué cosa, mi José González. Ese Sugar está cabrón. Yo creo que noquea Cordina. Sugar anda otra vez entrenando. Y Cordina igual creo que algo viable. Somos potencia en boxeo, raza. No que en el fútbol. Saludos, Camo. Dice Ronsmel Ramírez: Siu contra Fundora se la pelea de unificación. Saludos, pues parece que sí van a haber dos títulos de por medio. ¿eh? Pero también por ahí vi un, un, una publicación, no recuerdo de quién, que decía que la OMB, en dado caso de que también vaya el título vacante del CMB en esa pelea contra de Team Siu contra Fundora, que ellos eh, eh, se saldrían del camino y, y no estuviera el título de Team Siu. En juego ahí, estaría raro, ¿no? Que renuncien a eso. Vaquero en 135, yo creo que Top Rank va a ser Navarrete contra Shakura final de año. Las Vegas necesitan una nueva cara del box. Si es cerrada la pelea, se la dan a Munguía. Así es la política del box, diría Oscar de la Coca. Tenemos esperanza, bandita. Eso sí, el boxeo te da, el boxeo te quita. Acuérdense de Paquiao, las decisiones con Márquez siempre fueron a favor de Paquiao. Y de repente se la aplican con Timothy Bradley, de la olla se la aplicaron también con Mosley, se la aplicaron con Trinidad, luego a, a él se la, se la aplicaron a favor con. ¿Cómo se llamaba el alemán? Lo dije hace como dos días. El alemán a la 160. Pero bueno. Uh, 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 dijo Amador que quería comisión si se hace Canelo contra Benavides. ¿Por qué Sugar Núñez no reta a los otros campeones? ¿Tienen miedo? que ¿Qué hace Picasso retando al Panterita ADO si un bulto le quebró las costillas? También Top Rank puede hacer vaquero contra Lomachenko en 135. Creo que a nadie le gusta que Navarrete se vaya a 135, no tiene nada que hacer allí Ahí tiene a Foster y que venga a Rocky. Siempre agarró peleador Ferco para este pasado evento en Stockton. ¿Cómo que se agarró peleador? Mexican Sioux. Chris, ponle una feria a Munguía. Si le tienes tanta fe, te vas a rayar. Vaquero y Canero, la cara del boxeo mexicano. Yo quiero ver Sioux contra Virgil a final de año. Se ve lejos en el panorama esa pelea. El Panterita fue noqueado por Figueroa y ya está retando a Inoue. El CMB también estará en juego en la de Sioux contra Fundora. Esa no me la sabía, dice el Casius. Según Crawford, pidió el ganador de Sioux contra Fundora. Creo que lo vi por ahí, por The Boxing News. Yes, sir. Ya listo el 1-2 y ya de regreso en Facebook, Amo, Muchas gracias a mi Jerry. Garza por dejar el 1-2, like, compartir esta transmisión. Saludos también a Rodrigo Gamboa, Juan Fer Quintana y a todos los inmorales que nos están ayudando dejando el 1-2 a través de CamoBox Box, Facebook. Hay tiro por YouTube. ¿Cómo me cae bien Siú? Para mí le va a poner una golpiza a Crawford, hashtag Team Canguro, y no lo dice por Fernando Beltrán, ¿eh? Yo sí quiero ver al vaquero Navarrete en 135. Ahí podía realizar grandes peleas con grandes rivales. Picasso, el mejor de las 122, dice ADO. It's prime time. Creo que sí, es prime time. Tiene todo el sentido que esa sea la próxima frase de Jimmy Lennon Jr. Estaba viendo al Chihuahua Rodríguez que le aguantó a Katani y a Yoko en Japón. Deberían darle a Chihuahua una pelea grande o contra Rey de una vez que se dice que ya ven que iban, se iba a dar la pelea entre Carlos Cuadras y Andrew Moloney en Australia en la función de Lomachenko contra Cambosos, el, creo que no sé si el 11 de mayo por allá, no recuerdo exactamente la fecha, no me hagan mucho caso en, en, en esa parte de la fecha, y que se lesiona Cuadras, iba a exponer su título interino en la 115, y se habla de que ahora el que va a sustituir a Cuadras en esa función va a ser Pedro Guevara. Un Chihuahua Rodríguez no estaría mal, ¿eh? también, pero Chihuahua ya también está cerca de recibir una oportunidad por título mundial. Ahora creo que en 112. Eh, Pero ¿quién es Picasso? Está medio tilico a de hoy y creo que nunca será campeón a menos que lo ayude la Mafia. Ojalá y hagan Picasso contra Alim en la cartelera de Canelo. Si no se da Canelo Benavides, la culpa es tres partes: David por irresponsable, dos del CMB por proteger a Canelo. Por dinero, tres. Canelo por miedo. Y no darle a sus fans las mejores peleas. Y sí, peleas ganables. Los de Taken lo llevan a Japón seguido y allá se transmite por Prime Video. A Jimmy Lennon dices. El Arnold de Boxeo ha de estar bien enojado de que dijo Canelo de que no va a pelear nunca con Benavides. Eh, esta semana. Dalton contra Cepeda, vamos a ver si Cepeda todavía trae hambre. Bojachuk va a noquear a la bala, dice Ronson Ramírez. No me gustó nada lo que dijo Canelo. si se ganó muchos fans al defender el boxeo mexicano, además de que no le saca a nadie, le voy a Tim sobre Fundora. Ese Arno le habla re feo, mano. No eh, me incomoda el acento del norte, pero ese tipo sí exagera con el acento, fastidia, dice Franco H. Y eso que estás aquí con otro norteño, mano. Eh, de un gancho al hígado de Inoue mata a Picasso, de está muy tilico, entiende. ¿Dónde está el otaku del sujeto? Dice que López, que anda en un mandado, dice. Eh, segunda vez que Cepeda va a Inglaterra, la primera tuvo mala suerte contra Flanagan, se le dislocó el hombro, fue el hombro, la clavícula. Eh, en esa vez Cepeda le estaba... Dándole, no, tampoco le estaba dando una pelea que se lesionó en el segundo round apenas. Y gracias por las aportaciones. Con Timisu y Bod se prende la división de una con el canguro. Estaba viendo el Gloves off y se la pasa bien el australiano. Le van a poner una resia Magdaleno, no trae con qué competir, dice Cassius. ¿De cuánto es la bolsa de Munguía? No sé cuánto vaya a ser la bolsa de Munguía. Sí, es que no le... Lo dejan loco de tanto madrazo, Debo. Valdés es un peleador jornalero, no creo que le gane a Wilson. ¿Para ti qué es jornalero, Maxim Luna? Porque al parecer no... Como que lo estás empleando mal, ¿eh? ese término, porque te voy a decir una cosa. Jornalero en, el, en términos de laborales y de boxeo. Que en este caso estamos hablando de boxeo y tú dices Valdés es un peleador jornalero no creo que le gane a Wilson el, el peleador jornalero no es un peleador limitado técnicamente o boxísticamente y que tiene muchas derrotas o que no es tan bueno simplemente el jornalero es un peleador que no tiene promotora y que va es como un agente libre digamos y que la mayoría del tiempo va pero como como lado B como a lo mejor en su tiempo un Gabe Rosado, era un jornalero, el... ¿qué te gusta? Siri Salido, hasta que se convirtió en campeón del mundo por segunda vez, también era jornalero, Jory Boy Campas en su momento, peleadores que de alguna manera no están firmados con una empresa, no tienen un, un, un contrato vigente promocional, y van firmando pelea tras pelea. Esos son los jornaleros, en realidad. No es un nivel boxístico lo que determina lo que es un jornalero en el boxeo, mi Maxim Luna. Maxim, yo creo que Valdés no queda a Wilson. Pues sí, mira, Valdés es muy favorito como menos 400. Pero yo creo que va a ser una pelea que es más complicada de lo que ese momio prevé y de vaquero noquear a Liam Wilson yo creo que regresaría por la puerta grande a las 130 libras Figueroa contra Jesse Magdaleno mejor que ya se dé Figueroa contra Vargas están de adorno los títulos interinos, pongan su like todos los camufans yo ya lo puse fui el número 59 a las 19.33 ya son las 20.08 ahí vamos, ahí vamos Ferco no quiere Jesse Magdaleno, lo llevará al matadero con rompecorazones. A ver, José González, tú en la carrera de Jesse Magdaleno ¿qué harías? O sea, ¿tú crees que ahorita hay una promotora que le va a dar la oportunidad a Jesse Magdaleno? Mira, te voy a dar tres, cuatro, cinco peleas, no. Lamentablemente no. Es, es simplemente ver lo mejor para el peleador económico y lo que no parte como favorito. Eso es un hecho. Pero imagínate, le gana Figueroa y pues agarra un atajo a las peleas importantes y se reivindica. Alguien que solamente tenía una derrota antes de la de Raymond Ford y sus derrotas con peleadores que a la postre fueron campeones mundiales como Dogbe y como Raymond Ford. El caso que peleó, el Valdés que peleó con el Alacrán vence a todo lo superpluma. Menos al Sugar, el Valdés desde la pelea contra el Conceizado no le gana ni a Wilson por decisión dividida. Yo pienso que Canelo va a noquear a Munguía, dice Cintia Martínez. Saludos a toda la bandera, Marco Castillo, Leandro Pino, saludos, ¿cómo será que Wilson le gane a Valdés? ¿No te gusta esa? El mexicano es gran favorito, ¿cómo la ves? Creo que es demasiado favorito en las apuestas, es más favorito en las apuestas de lo que va a terminar siendo la pelea. Que creo que está en riesgo, inclusive, para que pierda Oscar Valdez. No veo descabellado. Esa pudiera ser un offset que paga bien, o sea. A toda máquina, yo voy como con Munguía. Raymond Ford es tremendo peleador y va para las 130, dice Alejandro Burgos. Magdaleno no trae nada en el moral, nada. Camarón debería dejar al panda y unirse al Canelo Team. Camarón se volvería otro Canelo. El señor Anderson de Boxeo Cubano dijo, Wilson va a enterrar la carrera de Valdés. Es que si pierde contra Wilson, obviamente sí enterraría la carrera de Oscar Valdés. Eso es un hecho. Canelo, vergüenza para todo México. Creía haber conocido relaciones tóxicas que rompen y vuelven, se aman y odian. Luego conocí a Jesús Camuy y Facebook y entendí que no sabía nada. No, mano, ese Facebook. Pero vamos a, a, a darle vuelta a la hoja y gracias a los que ya dejaron su like, compartieron y, y su saludo a través de Facebook, porque nomás no se deja. Yo le iba a barrer al chilango, dice Daisy. Uh, Turman nunca pensó en pelear con Sioux, solo aprovechó la vitrina para decirnos a los mexicanos que teníamos las patas planas a nivel mundial. ¿Con quién vas, Camu? ¿Qué te dice el corazón? Canelo Munguía, Canelo, fíjense, Canelo, en esta pelea, Canelo. Uh, Camó, ¿por qué estamos comparando la mejor pelea de la historia en 122 libras entre Morales y Barrera con peleas de eh, Pelafustanes clase C? Morales y Barrera se sientan en otra mesa, dice Franco H. ¿Con qué otras peleas las compare? Espero ni se suban los canelos al triunfo de Munguía. Si gana, no queremos cromadores los que apoyamos a Munguía. Eh, ya que le quiten el invicto a Munguía, ya le toca. Munguía contra Benavides estaría bomba. Munguía contra Benavides, pues es, es lo que le ha querido siempre. El papá de, de David Benavides, si no me crees. ¿Sabe qué pelea? No sé si le, le han dicho, pero a mí me llamaría la atención que se ve difícil por las promotoras. David y Jaime Munguía. No, 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 no está difícil. esa. Me encantaría esa pelea, no está difícil. Nomás si Jaime Munguía está oyendo ahí, es nomás de que nos contacte y, y que diga que quiere la pelea es que todo es posible la mera verdad, nosotros, a mí me encantaría Porque, si Jaime parecer está Munguía, batallando por sí, conseguirle rival. mira, si Jaime Munguía me estaba escuchando, no batalle, ¿para qué se va a subir a las 175 libras cuando aquí en las 168 podemos ser un peleonón? Creo yo que tiene bastantes seguidores ya mexicanos, uh, y nosotros también, creo yo que sería una pelea buenísima, pero al fin del día son los peleadores, si los peleadores quieren pelear, no hay ningún problema, yo creo que si él va y le dice a su promotor, quiero pelear con Benavides y nosotros, que, si llegamos a un acuerdo y esa sería una pelea que me encantaría. Uh, y, y Jaime Muguía, si me estás escuchando, hay que ponernos a trabajar y nosotros queremos la pelea y sería una buena pelea. Uh, es más, hay que hacerla aquí en este show. Aquí nosotros, Tim Benavides, retamos a Jaime Muguía para que se haga la pelea. Pues ahí está. boom pues ahí está. Pero pues ya está lejos. A menos que a lo mejor si le gana Munguía a Canelo, que seguramente va a haber cláusula de revancha, pues después de si le llega a ganar la revancha a Canelo Munguía, y si Canelo quiere la revancha con Munguía, si es que pierde, luego veamos un Munguía Benavides. El terrible técnicamente siempre fue mejor que Lonitas Márquez. Y por ejemplo, yo la de Márquez. Contra Barrera, ahí le fui a Barrera. Saludos muy saludables, dice mi Fidel García. Saludos, mi Fidel. Benavides es un cruiserweight weight bully. El gran terrible Morales fue el primero que le ganó a Paquiao. Bueno, el primer mexicano, porque ya tenía, creo que dos derrotas o tres, Paquiao. Con rústico Torrecampo. Y como con un tailandés también. Se ya tenía. No sé si tres derrotas o dos. Ya había sido noqueado fulminantemente también. Canelo así, a medio pelo, le gana a Munguía. Yo le voy a Canelo porque desafortunadamente a Munguía le faltan cualidades y ya tocó techo. Ese tal Anderson es cubano, ¿no? Ya por eso su opinión no cuenta. Mejor que hable sobre la dictadura de. No, mi copia. Sigan apoyando peleas cacas, dice Jeremías. Munguía, adiós, pero siento que perderá. Canelo no quiere, Munguía no tercer a a cerrar. La verdad, el Canelo ya logró todos sus objetivos, ya no le debe nada al público, aunque los haters no les guste, Munguía es quien está obligado a ganar. ¿A poco andará lesionado el Canelo? Ya es la moda pelear todos jodidos. Será un tiro chingón. Munguía noquea a Canelo, dice Arturo Martínez. Los únicos que podrán pagar 100 millones a Canelo son los árabes. En otras ocasiones, cuando Oscar habló, sí agradeció a Canelo por darles la oportunidad a Munguía. La verdad, Canelo es medio rencoroso y Reynoso ya debe de bajar esa pasa de barril. Una vez más, dejando mi like, saludos a toda la banda de Ay Tiro, dice el War. Horse, el caballo de guerra, saludos y gracias a los que ya de están dejando sus reacciones a través de CamuBox por Facebook y a través de Aitiro por YouTube. Muchas gracias a Jorge Torres, a J. Guzmán Urbina, Guillermo Vázquez, Jesús Huerta, Juan Fer Quintana y los demás inmorales, ya sea por YouTube o por Facebook. Pero gracias por el apoyo y no por la indiferencia. Canelo también sube muchas libras, pero dice Oscar de la Hoya tampoco es un pan de Dios, Maxim. ¿Por qué no apuestas tu Mortal y Cacamo el Canelín? Dices que va a ganar, dice Chris López, no, estás loco, porque yo voy a andar apostando. De la única manera que ganaría Munguía es que quieran hacer dos peleas. De ganar ambas peleas con Saúl, porque hay revancha, Jaimito, siento, perdería los títulos por un güey grande y con una técnica y pegada decente. Tiene la onza, pero no tiene defensa. Ese Teba Azteca se mamó de un discurso como el de la ONI valiéndole quiote el que tenían que traducir lo que decía de esos güeyes que les prestas el micrófono y ya valiste madres. Es que no, mi Rodolfo Vargas no nomás es un simple narrador. El grupo MBS de, que es uno de los grupos de radio más grandes en, en México y más importantes, es... No sé qué significan la MBS, o sea, como tal, junto, pero solamente sé que la B, de la de MBS, es por Vargas, o sea, es la radiofusora de la familia de Rodolfo Vargas. O sea, él, él es el jefe, por eso es el jefe Vargas, porque en, en su radio, pues muchas veces han estado Martinoli, Luis García, y, y demás comentaristas, y pues es el jefe Vargas de ellos, entonces es el. Son compañeros en Azteca, pero jefe en, en, por otro lado, ¿no? Entonces, en plan, como el, el mero mero de MBS en, en cuanto a boxeo y, y el, el mero mero del boxeo en TV Azteca, pues ahí, ahí le dieron voz y voto en el discurso. Y que terminó con Viva México, cabrones, ¿no? ¿Dónde me he quedado? A ver. Sí, Oscar de la Hoya también tiene su orgullo, Diego. Y, ego. Like. y no, tú con Oscar de la Hoya, lo, lo, lo que tiene, mira, Canelo sí podrá ser muy orgulloso y rencoroso, pero por lo menos Canelo, si se fijan, normalmente es congruente con lo que hace, con lo que dice. Mientras que Oscar de la Hoya, no sabes qué es lo que va a decir, ¿no? No sabes si va a hablar de Ryan, no sabes cómo se va a expresar, si va a hablar de Canelo, no. Es, no sabes cómo se va a expresar, lo que va a decir, eh, si va a atacar, si va a lavar. O sea, Oscar de la olla, no sabes, ¿no? Con Canelo, por lo menos, sabes que de, de Benavides no te va a decir nada positivo. Ni de la olla. De la olla a veces es bien político, pero a veces es bien... O sea, que, que también en estado inconveniente. ¿Quién sabe cómo grabe de, de repente videos en vivo que hace? A ver. Like número 74, gracias al War Horse. Como cuando jugabas al fútbol y había un cabrón que no le pasaba el balón a nadie. Benavides, ¿crees que pudiera llegar a rehidratarse hasta las 200 libras? Pues, pues pegándole. Saludos, buenas noches desde República Dominicana. Gracias. Ah, no. Ganas, Jaime, dice Lucitani Montero. ¿Contra quién va el Chon? La verdad, el Chon no más pega. ¿Tú cómo lo ves? Como también yo ya sí si ya lo veo que tendría que hacer un cambio de 180 grados para, para venir con una victoria después de, de como se ha visto últimamente con Hitchens y luego con antes con, en su oportunidad por título en su tercera oportunidad por título después de fracasar en sus dos primeras, en 135 contra Flanagan que comentan por el tema de la lesión luego con José Ramírez en Fresno y ahora está con Regis Progress en 2021 ¿fue 2021? o 22, ¿no? por ahí noviembre del 22 si no me equivoco a ver, José Cepeda va Hombre. José cepeda va contra Dalton Smith este 23 de marzo desde Sheffield, Inglaterra. Dalton Smith tiene 15 victorias, 0 perdidas, 11 de sus 15 triunfos por la vía del nocaut, 27 años guardia derecha un metro seis centímetros de estatura va a, estar, va a estar en juego el título plata del Consejo Mundial de boxeo ante el mexicano de 34 años de edad José chon cepeda 37 victorias 28 por nocaut cuatro derrotas y dos derrotas en sus últimos tres compromisos se ha visto pésimo en sus peleas ante progress ante el de la India niraj Goyat, allá en Guadalajara el 25 de marzo del 2023 y su última actuación en Orlando, Florida, el pasado 23 de septiembre, donde cae por amplia decisión, perdiendo todos los rounds ante el invicto estadounidense Richardson Hitchens, y ahora se enfrenta al invicto Dalton Smith que viene de ganarle a Sam Maxwell de 17 victorias, una derrota, lo noqueó en el séptimo, a Billy Allington Kaisi Benjamin, Sam O'Mason, Mauro Alex, Hassan, pues tampoco tienen grandes nombres. Entonces ya vienen a querer usar como escalón a José Chon Cepeda ante Dalton Thunder Smith, que parte como favorito. Saludos y gracias a José Ramírez, Armando Sánchez, y gracias por reportarse a través de Camu Box. También estamos en vivo a través de Tiro por YouTube. 1, 2, like, compartir. Llevamos una hora 16 minutotes aquí. Arriba de 200 libras, según hizo un training workout en PVC y pesó 215 libras. Un desmadre esa pinche conferencia. Todos traduciendo para la chingada. Parecía gallinero. El día de la pelea, ¿a qué hora vuelven a pesar a los peleadores en la mañana? Una vez. Se reportó que Benavides pesó 193. Cuando no va un título de la FIB de por medio, el pesaje es cuando ellos llegan a la arena. Saludos, Mícamo, like y compartido, que sería como dos horas, tres horas antes de, de pelear. Gracias a Manuel González por el 1-2. Gracias siempre apoyándome, Manuel González. Daniel Díaz, también gracias. Ojalá que gane el público, no importa que gane cualquiera o que sea empate, pero que esté buena la pelea, dice Marco Antonio López. No le da, dará vergüenza al buitre ser tan tóxico, dice Brian Quiroga. Camo, ¿a quién crees que meta Luis de Cuba a esa función del Canelo? ¿A David Morel? ¿A, a, quién, a Kayle Plant? ¿A quién, quién pudiera ser? Aunque es. Este es Luis de Cuba's. Es el papá, ¿verdad? O, o, o era el... No, era, era el hijo. Era el hijo. Luis de Cuba Jr. Luis de Cuba's papá es el que tiene a, a Morel. El hijo tiene a Kyle Plant. Camo, saludos desde Torreón. Listo con mi like. Y Luis de Cuba, ¿qué pito? Pel... Pues es como que el contacto de... con PBC, porque es uno de los promotores de PBC. Eh, y como cuánto se embolsó Munguía, como no, no sé todavía. Y todavía no se ha embolsado nada. Ni Canelo ni Munguía son dignos de, estar, de dar buena pelea. Yo conozco cómo pelean los dos. No la vengan a comparar con otras guerras, dice Alejandro Burgos. Los Canelo haters ya lo tienen loco al mentiroso de Pilate, Vende más Canelo contra Munguía que Canelo contra Benavides. Saludos a todos los inmorales, dice Damián. Bienvenido, mi Damián. Eh, la neta, si sí, sí tiene que quitarle el cinturón a Canelo, decir que solo pelearía con 150 millones o 200 millones y luego quejarse de que solo le traería 25 libras de más, es decir claramente no, no quiero esa pelea. Ya, ya demostré todo lo que tenía que demostrar. ¿Cómo quitarás a Canelo de tus campeones o agregarás a Jaime después de su triunfo? Pues claro, obviamente, las dos. Fundora es mejor que Turman, dice ADO. Según los seguidores de Poncho Pilati, quedaron esperando la pelea de Canelo contra Charlo ni Pepe. Nunca pensé que Canelo se agacharía tan feo a un peleador. Ha de pensar que lo va a noquear Benavides porque por eso no quiere subirse al ring. Like 87, la mejor comunidad de boxeo desde... ¿Dónde? Carlsbad, Nuevo México. Saludos a mi Oscar sus hasta... Nuevo México. Saludos a Chiming Dan Dan en Engulyen también. Ya va a ser tu pronuncio, Camo Canelo Munguía. Espérate, Damián. Benavides es un cruiser, güey, dejen de llorar. Yo solo quiero ver Fundora con Fonfara contra Chávez Jr. 2 para que le den su cachetiza al Junior. Que mueran de coraje los Benavides. No payday. Payday. Camo ya quita Canelo de la pantalla este. Hasta que defiende con sus mandatorios, que dice mi Cris, el mandatorio López. Camus, ¿sabes cuánto se embolsó Jaime en la pelea? No, no sé todavía. Saludos, compa Camus. Saludos, mi Juan Contreras. Bienvenido. Corre peligro, Rey Martínez. A ese compa le vale mil hectáreas de Chile su carrera. Ojalá no le saquen los pedos al con todo menos con aire. Lo de Rolly contra Pitbull, ¿va, ¿va a estelar? No, no va a estelar, va a la de. Siu contra Fundora. Para mi gusto gana Canelo por no cautamunguía, pero también se lleva buenos golpes, dice Rosario Trejo. Ese Dalton Smith es malo, pero quién sabe cómo viene Cepeda, dice Oscar Flores. Camo, Le preguntaron a Canelo que si tenía en planes pelear con Benavides y contestó que esa pelea no se haría. Pues ya, ya, ya lo acabo de contestar todo eso. Saludos. Bienvenido a Yuri. Eh, o bienvenida, no sé. El Rey Martínez en Steel, aunque les duela. Si no enfrenta a Benavides, le tienen que quitar el cinturón. Dice Bardock. No me gusta para nada shakur Peda, no sé por qué preferir una pelea tan deslucida en lugar de Loma contra Camarón. Se va a terminar quedando sin nada Oscar de la olla. Si peleo, si peleo con vivol de qué hablan, es mucho mejor en todo que Benavides. Canelo hoy dijo en una entrevista luego de su conferencia donde dijo que la única razón por la que pelearía con Benavides sería si le pagaran 150, 200 millones de dólares. ¡Boom! Canelo ya ha peleado con 175, entonces no es miedo. Aún perdiendo pudiera tener revanchas y ganar mucho dinero. Creo que Canelo piensa que Benalibra se dopa y le cae gordo. Pero que no tiene que probarle nada a nadie y no va a pelear con Benavides, a menos que le den esa limosna, pero que mientras Nel, Isabel Osvaldo y Aaron BM, el like número 98, saludos. Así es, Canelo le cae gordo a Benalibras por hablado, hablador, no creo que sea miedo. Si hay un top 3 afros que no dejarán perder por decisión, son Tank, Shakur y Heini, en ese orden, dice Dudlop. Todavía se van a rasgar las vestiduras por Canelo después de decir eso de tantos millones por... De porque de que dijo, lo dijo. Y yo no escuché esa parte, pero les creo. Benavides Weight Bully, dice Karen Tobar. Ricardo Benavides, bienvenido. Que dice, ¿qué tal? Camo, saludos. Aquí llegando apenas aguas con Munguía. Yo creo gana por decisión, dice Ricardo Benavides. Saludos, mi Ricardo. El que de veras conoce de boxeo sabe que Munguía es maleta. Tiene más de 40 peleas y resulta que no está listo. ¿Pero por qué dicen que no está listo? El alemán, ese que se te olvidó, se llama Alzheimer. Eh, no, fue el, el, el que se me vino a la mente, nomás era Alzheimer. ¿Qué opinan del mediocre de Feitelson? Habla de boxeo cuando se trata de Canelo, pero el señor no es seguidor de boxeo. Yo creo que es personal, ¿no creen? Félix Storm, gracias, mi Warhorse. Félix Felix Storm, gracias. Eh. Gordo Fighter son y mexicano es. No, pues entonces ya sabemos cómo le va a hacer Canelo para durar cinco años. Va a pelear con puros facilitos, dice Chris López. Madrimov contra Virgil, dice Alberto López. It's Amazon Prime. Súper original la nueva frase. Pero para que vaquero... Pero ¿para qué vaquero va a la 135 si ni le gana, ni le ganó a Conceizado en 130, brincando y no dejan claro su peso? A ese tóxico MX le gusta todo lo que haga Canelo, eso de eso come, dice que mil al mes, wow, es rico. Saludos y buenos momentos para todos desde Mexicali, Daniel Camposano, saludos. Le van a partir el queso a Valdés, dice 487 Sánchez. Cuando nació el Canelo, el fighterson ya estaba narrando su primera función de box, dice Daniel Campuzano. Jornalero tiene varios significados, Camu, checa el diccionario. Jornalero es una persona competente en su oficio, pero nada especial, un regular que sabe hacer su trabajo bien, pero no es excelso. No, pero en temas de boxeo el jornalero ese debe ser, ¿no? Que resulta ser que en la mayoría de los casos es un peleador que a lo mejor le falta un 5 para el peso. Pero a quién te estabas en, refiriendo como jornalero, mi Maxim, por cierto, ya ni me acordé de esa parte. Eh, saludos, comunidad, voy llegando del gimnasio justo ahora que prendiste más temprano, dice mi Waldo. Ya cayó el primer sparring mexicano que ayudó a Inoue en abril. Va el 2, a ver qué tal. El primero es Aarón Alameda. Que por cierto fue el rival con el que se coronó en título vacante el 122 Luis Neri, Aaron Alameda, el de Nogales, Sonora. No sé quién va a ser el segundo. Vaquero es el mejor 130, dice Waldo. Jornalero es un obrero, aquel que trabaja por jornadas, pero no cualquier obrero, sino uno que no tiene contrato. Pero sinceramente no creo que le gane a Figueroa, está. En mejor momento, y Jesse, para mí, ya pasó su prime, como dice la chaviza. ¿Cómo le preguntaron a Canelo de esos 5 millones, según que tú dijiste que tus buenas fuentes eh, te dijeron, le ofreció a Benavides y dijo que no era cierto? Pues a lo mejor no fue Canelo el que hizo esa oferta. Pero pues no tiene que ser Canelo, ahí es a través del manager, o sea, Eddie Reynoso. Ya van varias veces que tus fuentes son incorrectas. A la otra di, "¿Quién te lo dijo? No, Devin, estás estás entendiendo mal tú. El Canelo le tiene miedo a Benavides y Benavides no es nada más, no es más que B-Ball o Triple G de qué se trata. Dijo Canelo que quería 150 millones de dólares para pelear con Benavides para mí, que era un mensaje a los reyes de Arabia para que le paguen por esa pelea como le hacen con los pesos pesados, pues ojalá y caigan entonces. Oye, Camo, escuché que el. Kake Está lesionado. Y Hern está contemplando a Chugar Núñez. Ah, Anthony Cacasi, ese. Y va a ir con Cordina. Pues me hace mucha belleza, ojalá así sea. ¿Sabes? Sí, sí, sé quién es Ricky Furnes eh, Tú qué, Haney Fake, tú qué vas a saber. El Camo es algo. Por algo, es el chofer de fe. No, hombre. Activo desde New York con el Camus, el comunicador derecho, dice Mijay Ledesma, papá. Que dijo que tiene información de que es mentira eso que Turman está lesionado, según se canceló la pelea porque no estaban vendiendo boletos y no había bolsa para pagar a Turman. Pues, ¿Cómo que no va a haber bolsa para pagar a Turman? Camus, ¿qué pasó en Cancún? Es hora de que abras tu corazón, dice Daisy Sánchez. Un día de estos. El Canelo ya fue, olvídenlo. La va a jugar tipo Mayweather lo que le resta, dice Daniel Campuzano. Buenas noches, comunidad. Bienvenido a mi Juventud Guerrero. Yo creo que se van a las tarjetas y Canelo le gana por dos o tres rounds. Uno, dos, dice Juventud Guerrero. Canelo ganará por decisión. Saludos desde Pachuca, Grisel Monroy. Hay otra teoría conspiradora que dice que PBC tenía todo planeado para cambiar a Turma en el último momento. Porque quieren que se queden los cinturones en casa. Al Chile, qué bueno que se lesionó Turman, Fundora contra Siu es mucho mejor pelea. Además, a nadie le importa. Turman, solo querían ver cómo lo noqueaba Siu. Si a Márquez le estaban dando 150 millones de dólares por la quinta contra Paquiao hace 10 años, que valía más el dólar, ¿por qué no le van a pagar 200 millones a Canelo por ir con Benavides? Dice Abel Osvaldo. ¿Cuándo le quitan el cinto? A la vergüenza del boxeo mexa, como ahí me avisas, pues a parecer no hay planes. Ya vieron la entrevista que le hizo Amadora Suleiman. No, no sé qué contestó, a, a si va a despojar a Canelo o porque le dio la oportunidad a Benavides en otra división por otro interino. Ya todo bien con el, el Canelo. Y dicho eso, sí unoquea a mi cuñado Fundora, dice Waldo. José Benavides se hizo... Una oferta a Canelo que no puede rechazar. Saludos perritos, ya me había quedado dormido, ya que aquí en Nueva York son las 11:30, pero me metí a mirar cuántos cromadores andan dando vueltas por aquí. Y José Benavides, ¿de dónde va a tener los millones que Canelo cobra? Según el 29 de junio, Gallo contra Bam, dice José González. Eh, la pregunta es si va por TV Azteca Pay Per View, porque el Simpson Leckowick dijo que en la oferta de David estaba incluido no no Canelo no no va a pelear jamás por pay-per-view en México no no y cayó miren el quinto después de una hora veintinueve minutos el quinto superchat de la noche de parte de Hugo Martínez León que dice la pregunta para Oscar Valdés es quién chingados le pidió la pelea contra Shakur Nomás lo chamaquearon y ahora está bien empinado. Si vuelve a perder, es Chacur y luego Vaquero Navarrete y ahora Liam Wilson. Entonces, ya no hay mucho margen de error para Oscar Valdés. Y gracias a Hugo Martínez León desde Zapopan, Jalisco, por el quinto. No hay quinto malo, el quinto superchat. De la night, ¿dónde me he quedado? A ver, ¿dónde me quedé? Por aquí, ¿te interesa la de Joselito este viernes? ¿Joselito contra quién va? Ni sabía. Like 117, saludos, mi buen Camo dice el chino Linares, el gran Hitchinson. Qué congruente va a ser ese, no manches, Camó, dijo que iba con un americano y que no pelea con Mexas, que no le teme a nadie, que quiere darle las mejores peleas a sus fans, eso es congruente. ¿Y qué tal si la mejor pelea es Benavides Munguía? Bueno, es Canelo Munguía. El problema es que no quiere darnos Benavides Canelo. Ya so, no es que solucioné ninguna bronca, sino en la entrevista Benavides me la marcó como que como si hubiera utilizado como contenido que no es mío, no sé qué fregados. Y me inhabilitaron por transmitir en directo por Facebook a través de Camobox o por mi perfil personal que lo es el que tiene el acceso a Camobox obviamente. Y por siete días, que no fue exactamente el día que lo entrevistamos, como a los días nos, nos llegó ese, ese aviso. Entonces, ya se cumplió eso y por eso estamos pudiendo transmitir en vivo a través de Camobox Pero cuando no Chan es Juana y nos desmonetizan y que las políticas y que esto y que el otro, no. Un calvario. Le voy a un equipo perdedor como el Cruz Azul y tengo el descaro. De dar pronósticos en boxeo, no mames, dice Marco Castillo. Pues por dos, mi Marco. ¿Tú crees que los videos de Hospani son verdad? No, mi compa. El, el que crea que todos los videos de ese compa, o de que los videos de cualquiera, de cualquier índole, son reales, es porque. Con todo respeto, no es más que ah, creencia de gente pendeja. La mera neta, man. Uh... Machín. Pues el tema de hoy, México, hoy toca patear el trasero colorado. Saludos desde Tijuana. esta pelea ya levanta emoción en Tijuana, dice Israel Luis Delgado. Es en todo Tijuana, menos en Cris López, ¿eh? Cris, no hay día que no hables de Canelo, ya lo escuchaste de Ferco y también de nosotros. Todo lo que menciones de Canelo hace que venda más todo. Si algo no me agrada, simplemente lo ignoro, dice Jico Íñigues. Ojalá hayan buenas peleas de respaldo. Si sí me voy a calmar, Jico, es que ese güey me hace enojar. El Vargas mencionó varias peleas entre mexicanos de antaño, Zamora, Zárate, Olivares, Chucho Castillo y el traductor mencionó otros apellidos que ni al caso. Es que, mi Cris, te portas como el típico que en realidad parece más fan que uno mismo, mi Cris. Va a ir un cubano, el tal Skull, que no lo conoce nadie. Rick Glazer dijo que Munguía iba a ganar de 10 a 12 millones, me imagino, más otras cosas, tal vez 14 al final, pero ahí va, va a estar bien repartidito. Golden Boys, Anfer, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos a Sergio de la Rosa, Marco Antonio López Valenzuela, Alan Zúñiga. Nar Rodríguez, Melchor Vargas y todos los demás inmorales que nos sintonizan a través de Camu Box por Facebook 1-2 y a los de YouTube también uno 2 Like, compartir, suscríbanse a los que no están suscritos. Camu pregunta para todos los cubanos ardidos: ¿cuándo tendrá un, tendrá una pelea entre cubanos en esta magnitud? Si, según los son los dioses, por favor, no pequen de ignorantes. Yo, la neta, por lo dicho, por Canelo, quiero que pierda sí o sí en mayo, dice el sujeto. ¿Qué van a decir cuando se haga la de Benavides contra Canelo? Dice Juventud Guerrero. Eh, ¿Qué tiene que le caiga gordo si no lo va a agarrar a besos? Dice. Lo va a golpear, que no, pinche excusas, pendejas de Canelín congruente. Eh, me gustaría que hicieras un debate con Faitelson. Pues ya ya le, le he invitado, de hecho, y no, ni, lo, ni los ha llegado a leer, yo creo. Faitelson ni le gusta el boxeo, dice que deberían prohibir el boxeo porque es violencia. ¿Cómo por qué Fundora va por título que no viene de un nocaut? ¿Tiene palancas también? Pues obviamente, pues, mismo manager, promotor, mismo promotor que David Benavides. Datus Tops. De mejores jornaleros del boxeo. Uf, o sea, hay muchos que han llegado a ser jornaleros después de haber sido firmados y dejados, dejados en libertad por ciertas promotoras. Camo, como todo buen mexicano, mi corazón está con Camarón Cepeda, pero tiene un grande error que es cuando tira ganchos arriba, deja las manos abajo. Si hace eso contra Tank Davis. Va a salir noqueado el camarón, inconsciente, feo, peor que Santa Cruz. Sé que la mamá del camarón a veces se pasa por aquí en tu canal, ojalá ya escuche este comentario. Lo digo por el bien de Cepeda, Panda Naja necesita corregirle eso. Eh, bravo sujeto, así quería verte, hater, y apoyando a nuestro paisa Munguía de Baja Califas. Cuando nació el Canelo, Faitelson ya estaba narrando su primer narrando su primer pelea de box y también a esa misma hora ya se había repartido el miedo, como exacto según lo, lo ha dicho Canelo Álvarez la vez pasada te dije que Oshaki Foster iba a noquear a Rocky Hernández porque Rocky se abría mucho al tirar golpes y dicho y hecho, lo noquearon dice Devin, Devin el Walter Mercado Heine cuando pierda Neri ya vamos a poder decir que el gobierno mexicano le mandó Sparring Mexas güey, para que pierdan idea. <laughs> Qué buena estuvo esa, eh, Waldo. Qué buena estuvo esa mano. Mis respetos para ti. Y también hay que recordarnos de los grandes, de los nuevos grandes talentos del boxeo, eh, en las 161, sobre todo, como es el caso de. De este compita. De los mejores 168 a Berlanga, pues todavía no, mira, porque están ahí de Arlaga, David, Steven Mucía, Edgar Berlanga, David Porel, Diego Pacheco. Que Diego Pacheco acaba de levantar la mano para decir con quién va y Cristian Mambil. ¿Qué? ¿Qué? Son los mejores pesos 168 libras en el cual por ahí deberían de hacer, por así que. ¡Boom! El gran Cristian Mambil. ¿Dónde me he quedado? Ahora predigo yo que si Camarón Cepeda sigue bajando las manos después de tirar, lo va a noquear Yerbonta Davis, yo te voy a decir algo para mí lo más probable es que ni siquiera la gente de Yerbonta Davis quiera enfrentar al Camarón Cepeda, más allá de que digas que por ahí va a entrar mi Yerbonta Davis y lo va a noquear yo creo que no quieren saber del Camarón Cepeda No soy héroe todavía apoyo a Canelo y su carrera tiene el mejor currículum del boxeo actual pero tiene que dejar el cinturón él no quiere enfrentar a Benavides y no, amiga, lo mismo que dices cuando uno opina cierta pelea que, se deberíamos, de, que deberíamos ser entrenador. solo es una observación. <laughs> Hombre, mi Devin Hayden está bien tocadisco. O sea, qué bárbaro. Solo se, se, se crea sus teorías. Aunque si te fijas, desde antes decía que no me importaba si ganaba Munguía. Nel, el mejor currículum es el de. Omaira Figueroa. <laughs> Boom, Chacalaca. Más respeto, ¿eh? va a llegar el, el, un Azteca enfurecido. Pero ahora sí quiero que Canelo pierda, dice el sujeto. ¿Te acuerdas cuando decías que no pelearía con otro mexicano? Dice Juventud Guerrero. Omaira Figueroa, hermana de Brandon. Brandon. Gracias por la aportación a Hugo, el quinto superchat de la night. Y el... otra vez me silenciaron a mi Devin Heine. Lo silenciaron. ¿Quién será más negativo? ¿El Heine Chafa o el tóxico? <laughs> uh... Obviamente no hay pay-per-view en México y menos Canelo lo va a hacer, pero Leco y se sacó esa también, que según las ganancias de TV Azteca, pay-per-view México eran para el Canelo, según en la oferta que le hicieron. Pura verdura. Eh, dijo textualmente que solo peleará con Benavides si le dan 150 200 millones de dólares. Nadie va a hacer eso y que Benavides no le trae nada a la mesa, solamente 25 libras de más. Pero en esta de Munguía contra Canelo, ¿a quién te gustaría ver ganar como fanático, no como analista? No, a mí me gustaría ver ganar a Canelo, eh. o sea, se lo digo como fanático, no lo digo como analista. Que también creo que va a ganar Canelo, pero o sea, yo quisiera que ganara Canelo. Eh, pero tampoco es como que si gana Munguía, ay, qué triste, ¿no? no pues, qué chingón que otro mexicano sea el que le gane. Pues Munguía... Es norteamericano, por si no saben de geografía. Saludos, Camo, saludos y bienvenido a G92. Gracias por decírmelo. Ya se me estaban siendo vicios los videos de Hot Spanish. Mejor me pongo a leer la Biblia, dice el Chilaquile. No, mano, no pierdas tu tiempo en basura que alimenta el morbo y, y baja las vibraciones de la gente. Los de Mr. Beast, ya los viste ese youtuber, si hace cosas bien locas, yo apenas lo descubrí. Esos sí eran reales y ya no sé si sean reales, pero he visto pocos, muy de un chingo de producción, eso sí. Y entonces cómo le hace el vato que se lleva a comerciantes a viajar a otro país, cómo le hará, no sé quién hablas. No mames, como no te arden los ojos al final de los en vivo después de leer tanta mamada como el güey que puso ampollamos, que te digo. Por allí se dice que. Por la boca puere, muere el pez, y boca de Benavides Sr. le costó su hijo la mayor bolsa de su carrera, y por muchísimo. Si alguien le hubiera dicho, qué mal cae cuando habla. Entonces le voy a pedir que se moche al Canelo. Ya lo hice ganar un chingo de feria en todos lados. Hablo de él, dice Chris López. Arriba, Chicali, teníamos rato que no teníamos un campeón tan sólido como el Venado. Y uno verdaderamente de Mexicali, no de San Felipe, no nacido en Estados Unidos, de familia de Mexicali, no vocalista o no grupo como, como Reik, no, no artistas como Carla Morrison. Aguas, que los árabes sí le pagan eso y más, y se le va a arrugar cuando vea los 200 kilos. Ojo. O Libras, ojo con la mafia japonesa. Aquí se lo oímos. Tijuas contra Jalisquillo, hagan sus apuestas. Los de la casaca boxing, luego, luego, hablan mal de Canelo porque no tienen un boxeador como el mexicano, puro mexicanos al grito de guerra. Hoy llegué al final de los comentarios, mano. El papá de Benavides. Benavicius. ¿A qué se pone a hablar? Mejor si se quedara callado, a lo mejor Canelo aceptaría pelear con él. Yerbonta tiene todo para enfrentar a cualquiera, pero su carrera se la han llevado relajada. Ojalá gane Saúl. Le voy a Jaimito en todas las demás peleas, menos en esta. Para mí, Jaimito es menos garantía para defender los títulos. Además, Saúl extendería su récord de defensas como indiscutido. Vas a ver la pelea del viernes. Perdón, si sí, ya dijiste, no me fijé. ¿Cuál pelea del viernes? Camu, mi punto de vista es que el Canelo es más inteligente boxísticamente que Munguía. ¿Cómo ha dejado de ganar dinero Benavides nomás por haberse pegado un pérez? No, lo, en la que le terminó costando lo último fue lo del peso. Hubiera traducido Amador, dice Cristian Manville. En la casaca se la estaban cromando machina al canelo hoy. L la de Joselito, como el viernes va a pelear, ah, va a pelear en, en boxeo Televisa, ¿no? La verdad, no. No sé ni contra quién vaya ¿eh? y, y con cómo con, se han venido haciendo esas peleas en Televisa, tampoco espero grandes cosas. ¿eh? O sea, te mentiría si, si algún día te... al momento... Te diría, la neta, cómo estaba esperando esta pelea del viernes de Televisa. ¿Cuántos va a ganar Munguía? Pues de 10 a 12, que hasta 14 pudiera llevarse, dijeron por aquí. Andaba viendo la transmisión con mi abuelito, dice el sujeto. Si pierde Canelo, va a estar como cuando perdió el gatito Curiel, camó llorando en la regadera. No, no, no. Lo más triste fue aquí delante de ustedes, de lo del gatito y ya me quemé la segunda temporada de Halo oh no me silenciaron oh no me silenciaron what am I ever gonna do simple me meto a mi otra multicuentas estos llorones creen que decir verdades es ser hater la, jet, la jeta es que si pelea Tank con Camarón Tank sería favorito, ah no obviamente sí sería favorito Tank eso, eso no, nadie está diciendo lo contrario Mañana pelea Nicolas Walters en Pro Box contra ¿Era Joseph Adorno? no no si no me equivoco. Mirando bien y analizando Benavides, como Morel, pues no han peleado con nadie en puros bultos y no sé por qué les dicen monstruos. No sé quién es su contrario, pero me gusta cómo pelea Joselito, dice Juventud Guerrero. ¿Qué hizo Amador? Hoy me lo perdí, dice Cristian Manville. Pues ahí, ahí te lo va a contestar la raza. ¿Crees que.? se haga Plant contra Charlo yo creo que sí es lo que le conviene tal vez a sí, pero descontando taxes más la mano de Sanfer, más lo, la mano de Beltrán, más la de Golden Boy y para finalizar Oscar de la Olla, ¿cuánto crees que le quede Munguía como ¿cuánto le han de quedar? un 30% a lo mejor ¿cómo se llama el argentino que peleó con uno de los hermanos Charlo? Yo ni me acuerdo cómo se llama ese vato, a ver si vuelve a pelear. Brian Castaño, dice. Pegaba como... Ni calcomanías de libros de la CEP. José Sález dice, Camus, la verdad yo digo que Canelo no le da la pelea a Benavides. Mejor sería que peleara con el ganador de Bivol contra Beterbiev. ¡Boom! Estuvo bueno ese tiro de Joselito contra Rosales. Y que terminó ganando Christopher Rosales. Fueron buenas sus peleas, si le darían 200 millones, pero sus peleas aburridas ni los valen los 30 que le dan. La número, a ver, la caneloca pasará a la historia como un cobarde que huyó de su mandatorio. Y Benavides, dice Wilbert. Camo, ¿a cuánto tiempo vives de aeropuerto Hermosillo para cuánto me role para allá? Bien cerquita, mano, muy cerquita. De aquí se ven los aviones, así casi. No caer, pero sí se ven ya descendiendo, machín. Ah, dos minutos de aterrizar o menos. Además, mi Jaimito, aunque pierda, puede volver a levantar. Y no veo cómo le den quebrada de ser la cara del boxeo. Los gabachos harán lo que sea porque el tanque sea la nueva cara del boxeo. Discúlpame, pero te equivocas, Dudlov. En tu apreciación, el Canelo... Va para afuera y no le quedan más de dos años de profesional. Seguramente será manager o munguía. Y a munguía le quedan pocos años más. Me pregunto, ¿en serio quiere revivir su carrera, Walters? ¿O si solo necesita dinero? Yo creo que un poco de las dos. O un mucho de las dos. Este fin de semana, ¿quién gana, Mika, ¿A quién le vas? Pues ojalá el John se pegue de la sorpresa. ¿eh? Tampoco espero mucho. ¿Y qué, qué peleas hay este fin de semana? Fuera de las de Provox mañana. Eh, y ese 30% quítale el 25% que le cobra el mal de Parkinson. No, Freddy Roach cobra 10. Eh. Se oye bien esa de adorno contra Walters. Camus solo ha llorado cuando perdió el Rocky Hernández, dice José González. Creo que solo llorado cuando Chávez perdió contra Randall. Camus andaba hasta Leonard Ellerby y Oscar de la Hoya, Stephen Espinosa en la conferencia de prensa? Canelo le sigue dando de tragar a todos estos güeyes. Qué mal, el jefe de jefes. Buenas noches, Camu. Un saludazo al chat y a Boxing News, dice mi Pancracio Pineda. Bienvenido, mi Pancracio. Creo que Plan le gana a Charlo. No es por eso, mi campuzano, es por el hecho de que los americanos están esperando que el tanque lo reemplace. A mí me gustaría que Jaimito sea la nueva cara. Un poquito de inteligencia: si sus peleas no valieran, no le estarían pagando mínimo 30 melones por sentido común. Tendrías que darte cuenta, apá. ¿Cómo en pesos, dólares, cuánto me cobrarías por ir a levantarme al aeropuerto, a dejarme a un hotel? O hostal, dice... Tú métele super chat machine y, y, y de gratis. En la moto. O sea. Espero ya arreglar el carro para cuando andes aquí, me? Devin Haney. ¿Cómo te voy a traer en la moto? ¿Qué les hizo Canelo a los de la casaca que cuando hablan de él hasta les quiere dar infarto? Y luego que vaya ganando Munguía en un peleón tipo Rocky y que Canelo al final... Le entregue todos los cinturones con una pequeña sonrisa, como otorgándole la batuta, no hombre. Y va a la revancha, padre. Y que luego de eso Canelo avise que es su última pelea y que va a ser papá otra vez. Y también llora cuando, lloró cuando lo de Cancún, por eso no quiere hablar del tema, no ha sido el mismo desde que volvió y tiene que sentarse de lado, dice mi sujeto, que es sujeto? Estás con uno contra uno, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? Pues a mí me parece Munguía, a mí no me parece Munguía tampoco alguien para hacer la nueva cara del boxeo, poco técnica, movilidad, buena pegada, y eso gana peleas y títulos. ¿Cómo ves la de Navarrete Berinchik? Incierto, el vaquero en 135, y juzgando por su última pelea, pues está acá Brown. Digo, tampoco es que Berinchik sea libra por libra, ¿no? Nuevo culebrón para Pilati y para el Mofles MX. Va a venir ganando más el Canguro entre Munguía y Neri, doble payday. Le, er, sí, no, le van a entrar yens y dólares este fin de semana, a Fernando Beltrán. Le van a, lo van a levantar los taxistas a camú como. Le hacen en Cancún con los Ubers. A ver, sujeto, ¿cuál estuvo mejor? ¿La pelea de Divino o la última de Canelo? Solo que los casuales no saben de Backs, por eso les digo. Camo, con esta... El show es de que el ganador entre Team C y Fundora tienen cinco días para hacer negocios con la gente de Crawford. ¿A poco cinco días nomás? Digo? Eso yo no sabía de los días. ¿eh? Camo dijo José Benavides... Que en una semana anunciarían el rival del Rayo Valenzuela, eso fue hace un mes. ¿Qué pedo? ¿Es luto? Mentira, ese vato o qué? Dice. Mijo, no estamos hablando de eso. Yo ya me acordé, Camu lloró cuando entrevistó a Antonio de Marco. Era, era para un ferco Show esa de Antonio de Marco. Hasta tú lloraste en esa, José González. Camo, uh, en dólares, ¿cuánto costaría arreglar tu coche? Dice Devinje, ¿cuánto sería? Caro, ¿eh? Caro. Unos, tal vez, unos mil dolaritos. Se desahogó el sujeto con su comentario. Llorando literal, sí, pues esa es la de Chávez. Randall era llorar en la ducha, me acuerdo. El sujeto está peligrando su puesto, se me hace que vienen nuevas elecciones con un candidato menos. <laughs> Ponte a leer en serio la Biblia y vas a aprender mucho. Hay tiro de lo mejor, apoyemos a este compa. Un like, dice Isaías Cervantes. Muchas gracias a... Isaías, gracias a los que están dejando su like, compartiendo a través de Camobox en Facebook y también a través de tiro por YouTube. Saludos y gracias a Alejandro Rodríguez Hernández, Reyes René, Gustavo Martínez López, Daniel Cortés y toda la banda que está desvelando ya Son las, bueno, ni tan desvelando, apenas son las 9 pm de la noche. Eh, lo dije en sentido figurado, sujeto claro que sí, hay quien pague eso, pues sí. Camo, la vez pasada dijiste: Si no fuera por Miguel Ángel Cebreros tu canal ni fuera lo que es, pero no sé si estabas jugando y hablando sarcasmo o estabas en serio. No, es en serio. Yo no dije que. No, yo no dije. Es que mi Devin Heine me preocupa tanta, tanta información que le ha tocado a mi Devin Excessive Heine, o no sé cómo se llame ahorita, Devin Excessive Heine. Silenciado, Devin Excessive Silenciado, y entre muchos otros nombres que ha tenido, que he dado tantas diferentes noticias, especulaciones, rumores, comentarios, críticas, de todo. Y me preocupa es cómo él interpreta lo que uno diga, ¿eh? eso es lo preocupante. Yo dije. Y garanticé, si no fuera por Miguel Ángel Severos, no hubiera existido Hay tiro. O sea, no dije que hay tiro es lo que es gracias a Miguel Ángel Severos. Dije que tal vez sin Miguel Ángel Severos no existiera Hay tiro. Porque a lo mejor no me hubiera nacido esa. Esa, como, ah, qué chingón está eso que hace Miguel Ángel Severos y, y este programa y esa comunidad y la gente que habla y que opina y esto y que entrevista a los boxeadores y todo. Y, eso, pues, que yo no había estado expuesto a, a eso de lunes a viernes, antes de que se usaran ver YouTube para programas de boxeo y que todo este mundo como lo vemos hoy en día, a eso me refería y, y no lo dije sarcásticamente. Fue una gran inspiración. Y tal vez sin esa inspiración, tal vez no hubiera creado el tiro. Uh, Rayo va en revancha en la cartelera de tank, dice, pero no se ha confirmado ni la cartelera como tal, ¿no? Según yo. Eh, coche, es chilango, mi Devin Excessive Silenciado, dice el sujeto. Sujeto, ya se te subió, ya ni el jico, es así, al rato vas a querer quitar el Camó. ¿Cómo la ves, mi sujeto? Me, me voltea bandera, ¿eh? Me recordó un poquito el Max Palacio. Los inicios del Max Palacio. Bloqueate solo, sujeto un rato. <laughs> sí, soy de Texas, super chilango. No, pero no eres de Texas, Devin, por favor. O sea, de allá vives, pero no eres de allá. Ojalá y me censures a mí, sujeto, de quiero Dios. El otro día se salió el César Seda diciendo que a Robesi. Le, gana, le ganó un panadero y ahora un mariachi. No, no, mi compa. Estaba el Camus llorando con la de Chávez como cuando Trunks encontró a Gohan tirado en un charco y ya no se movía. Dice. Pues, no lo vi ese episodio, pero haz de cuenta. La del Yoriboy contra Tito sí dieron ganas de llorar porque ya lo había tumbado y fue un triste. Sí, sí, sí. Tristísimo, duelo de invictos. Camo dijo mi abuelito que Chávez fue muy grosero con su esposa. Tú sabes lo que pasó, ni idea, mano. Camo, ¿qué pasó con lo de hablar de temas diferentes en tu otro canal? Estaría bueno por X o Y, no sé por qué no, no se ha hecho. Camo, ¿en un, en qué round crees que no queden a Fundora? ¿Qué te gusta en el séptimo? Sujeto, pues, ¿quieres que le diga guagua o qué? Es carro, vato, supéralo. O sea, dice, básicamente sí es chilango, quiso decir. Sin decir que es chilango. Pero no tiene nada de malo ser chilango, está chingón. Para todos nace el sol, man. Buenas noches, como acá tu fan número uno extranjero. Saludos desde Argentina, dice Damián González. Saludos hasta Argentina, padre. Me gustaría que Jaime sea la nueva cara del boxeo solo porque es mexa y es el que más fans trae de los mexas actuales. Técnicamente nunca ha sido bueno. Su mejor cualidad es el golpeo al cuerpo, dice Dude Love. Y Chávez contra De La Hoya, ni se diga, fue el final de una leyenda. ¿Hay operación al Príncipe Cuadras, Jesús? ¿Algún día? Ah, no, hoy operaron al Príncipe Cuadras. Jesús, ¿algún día te invitaron a ser comentarista? de boxeo en la radio o televisión, jamás. Lo más cercano que me invitaron a, a narrar, comentar, fue una vez que estábamos en Puerto Peñasco y ahí estaba transmitiendo solito ahí mi Frank Espinosa. Y, y con el micrófono, pero así a veces lo agarraba y, y estaba hablando y de repente el, dejaba el micrófono tres, cinco minutos y se ponía a guaguarear y todo, y de repente, según eso estaba en, por televisión, en, en un canal de deportes, pero que vienen mega de esos, así que nadie ve así. IM Sports, una cosa de esas. Y ahí, ¿no? Y, y de repente peleaban gringos contra mexicanos y, y traíamos a, 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 a los ganadores, ¿no? Sí, a veces pues tocaban los gringos y... Y ahí los entrevistaba en inglés y luego traducía y, y así, ¿no? Pero eso es lo único. No sé si se salió en la tele. No, me pagaron, obviamente, lo hice nomás por, pues por, por, por calarle. Eso fue en diciembre del 2019. ¿Cómo el Canelo sabe más administrar el cardio round por round? Pues no lo sé, Rick. ¿Qué pasó con el programa que tenía Severos a los golpes en radio? Uh, ya le llovió. Lo, lo, lo dieron de baja a Jorge Ramos. Creo. Miguel, Miguel Ángel Severos es una leyenda del boxeo. Yo tengo años siguiéndolo y merece estar en el Hall of Fame. Estaría bueno hablar del más allá, dice mi Cristian Manville. Ya, ya lo dijo Canelo Tyson, que solo respeto su opinión. Si anda sobrio, jaja, hasta que le contestan algo al payaso de Tyson, dice Jesús Salas. Argentino campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Tengo la escuela de mi cabecita de algodón y mi lema es, si no piensas como yo, entonces estás en mi contra. Dice, sujeto. Ver, ahí, ahí sí coincidimos, sujeto. Ahí sí coincidimos. ¿Por qué? ¿Por qué me estás volteando banderas? Siento así como cuando estaban. Cuando veía la lucha libre de Morrito, me acuerdo, y veías pues los clásicos relevos australianos, ¿no? Tres rudos contra tres técnicos. Y ves así como que hay indicios de que un de como cuando el volador y misterioso que eran super pareja y de repente, como que se empiezan a, 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 a tener roces, y que a final de cuentas. Lleva una traición, ¿no? Como cuando Hulk Hogan traicionó al macho man Randy Savage para irse a NWO como el tercer hombre, ¿no? Una cosa así. Así me, me estoy sintiendo con el sujeto, con los comentarios que estoy viendo así. O sea, ahorita has de cuenta que estamos, el sujeto y yo deteniéndole a otro para pa, pa que lo golpee y se quita y ¡pum! Me termina golpeando a mí el sujeto. Camo pídele a Miguelito el contacto con Tony Margarito. Esa es la entrevista que hará subir a este canal. Y me invitas para demostrarle a Tony que yo soy su más grande fan, dice Lingo. No sé quién es más grande fan de quién. Si mi Lingo Squad de Antonio Margarito o mi Devin Excessive Kaney de, 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 de su servidor. Eh. Cuidado, ¿eh? Así, Yolanda Saldívar era muy fan de Selena, según esto. Acuérdense lo que digo. Knockout a fundor en el 5, dice Isaías Cervantes. Saludos, Camo. Dice el profesor del boxeo. Saludos, mi profe. A ver, Camo, ¿por qué dices que no soy de Texas? A ver, dime, ¿cuántos años crees que tengo? No, no sé. Tú una vez llegaste a decir, si no me equivoco. Que eres de México, pero que vives en Estados Unidos. Y no tengo nada si eres de Texas o no, nomás que no coincide con la información que diste previamente. Acá en el norte, a los carros les decimos carros, en el sur les dicen coches. Por X o Y, no sé por qué no ha hecho eso de hablar los temas distintos al box en el otro carnal, ni idea, sinceramente. La respuesta es nada dice mi Abel Osvaldo, para acabar pronto. Pero cuando se haga, va a estar chingón. Camo, si yo fuera el Canelo, nunca le daría la pelea a Benavides. Igual son los icones y con cualquiera gana lo mismo de dinero el Canelo. Eh, sujeto, dijo la botarga que la ruta del vino estaba en Chicale. Saludos, Camo. Sujeto, Cris López, Pancracio Pineda y a toda la raza, dice el profesor del boxeo. Deberías de invitar a Juan Larena, Camo. El muñeco al suelo, lo voy a invitar, te lo prometo. ¿Cómo qué opinas que Arnold de Boxeo MX dijo que eres una caneloca, que eres igual que el canelo que tiene miedo? Dice Lucas Sports and Boxing. ¿Qué opino de eso? Pues no sé, mira, no sé si sea cierto, no sé si lo dijo o no, pero de todos modos, no, no opino nada, mano. La neta, no tengo nada, nada que opinar. Es más, lo único que tengo que decir es que. ¿Quién? A Algo así. Eh, que es que venga a ver si lo haya. Como Rudy Hernández acaba de decir en una entrevista que le faltó el respeto al papá de Inoue, porque el señor dijo que él hizo a Naoya Inoue lo que es. Y Rudy le preguntó. Entonces, ¿por qué no hizo lo mismo con sus otros hijos de hacerlos igual de buenos? Se pasó, entonces ya es Mexican Style, tiene mi oye no, güey. You know, ¿Cómo? ¿Por qué dejaste de hacer videos acerca de historias del boxeo? Pero, como cuál de historias del boxeo hice? A ver, así, a ver, di, di, recuérdame un video de los tipos que hice que dices por qué no haces de este tipo de videos otra vez. ¿Cómo cuáles? cuál es el mejor mundial que has vivido yo creo que el del 98 98 luego tal vez 2000 no sé si 2014 94 fue mi primer mundial entonces pues sí lo disfruté chingón pero 98 más ahí sí me chuté todas las eliminatorias y sí y cómo llegaron al mundial los diferentes equipos y quiénes se quedaron en el camino. Candelo sabía que le faltaba cardio y por eso se compró esa casa allá por Reno, parece que allá entrena. Bola de corruptos, no saben nada de vinos, dice Pancracio pine ¿Qué dije, Camo, para que digas que te volteo bandera, Ah, lo de Cancún, que hasta me siento, me tengo que sentar de lado y que no sé qué. Hoy, mirando la pequeña entrevista de Leoncito Rasurado a Canelo, me surgió una pregunta. ¿Qué carrera estuvo más preparada para llegar a Canelo? ¿La de Leoncito Rasurado o la de Munguía? No. Pues ya mi Leoncito Rasurado ha venido haciendo bien las cosas. ¿eh? Ya es, es un alto, ya es de los de pantalón largo en, en Sanfer. ¿eh? Es de los que si va un peleador a... A pelear a otro continente, al extranjero, él viaja con él y aparte los entrevista y tiene acceso a, a la, de prensa, entonces está, está chingón. ¿eh? Hoy, tiene, hoy en día, Millón Rasurado tiene más accesos, tanto por Sanfer, con la gente de Sanfer, como Munguía, como con Canelo Álvarez. Que mi mismo Ernesto Amador, eh, contó y que me lo, lo boletinó por Instagram. Eh, Saludos, profe, bienvenido por su casa, dice Cris López. Sujeto, pero hablas de López Obrador, lo tuyo es ser la estrella y poca humildad. Gracias, Cris López. Aquí echando la vuelta, aquí saludando a todos. Para mí, pero mira nada más quién llegó, dice el sujeto. Te coca soportar cómo al sujeto lo eligió el pueblo. Bueno, yo espero un saludazo hasta Mazatlán, Sinaloa. El, lo que del pueblo pone, nadie lo quita, dice el sujeto. Mire un video de Yolanda Saldívar, saldrá el 2025. ¿Quién saldrá primero? ¿Mario Burto, Yolanda Saldívar? Acabo de llegar, un saludo a la comunidad. Hoy vi al camarón de Melón en la conferencia de prensa de Canelo y Munguía. Le mandé saludos si no me peló. ¿Dónde es que le dicen ramfla? Es como mexicoamericano, es como de chicano la ramfla. Sujeto: es igual a Carlos Salinas, Camú, igual a Camacho Solís, no, hombre. Acábame de matar. Por eso mismo dije que ese Heini tiene que ser chilango. Porque solo ya les dicen coches. El Gabacho. En el Gabacho, Juventud Guerrero. Yolanda Saldívar. Was the president of Selena's Fans Club. Yes, sir. Eh, primero era fan y luego se hizo presidente del club de fans. administraba la tienda de ropa y no sé qué fregados. Y luego, pum. ¿Qué rollo, mi sujeto? Camo Cruz. Que el Chispa Medina... Llega campeón, mi lingua, Has hecho como 12 veces esa pregunta, es difícil por el momento. Camo, hablando de lucha, miraste la entrevista donde Shocker dice que se, el, se la dejó ir un promotor ya pedo y drogado. ¿Qué opinas de eso? Sí, está cabrón, en la neta. Sí, sí, sí. Llega a ver esa entrevista con con fue con Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Que sí, mi Choker Y Choker creo que tiene papeles de US Citizen ¿eh? y habla muy bien inglés. Y llegó a pelear en Estados Unidos, y llegó a hacer, estar en el Army de Estados Unidos, y de repente se vino para abajo. Las, los vicios, mano. En el sur, coche es un carro, en el norte, eso de coche se oye medio grosero, se oye como que estás hablando de coito en lugar de autos. Pon super chat para que entres en debate live, dice el sujeto. Medio peladona esa palabra. Le robó foto el sujeto al niño de... Yo no voy a decirlo. El otro día en el canal del tóxico y en menos de dos minutos ya estaba hablando mal de nosotros los técnicos. Ese tipo está bien amargado. Somos los técnicos nosotros. Contra los rudos. Yo entré con el boxeo MX y le dije unas cuantas verdades de Benavides y todo quería sacar pretextos un tipo que está fanatizado, un mediocre como comunicador. Como pregunta retórica y no salgas con que una cosa es una cosa y otras, ni digas que la tercera opinión, si tuvieras que escoger a uno para ser tu padre y te parecieras a Rey Vargas o Zaragoza, te sales, mi querido Devin Haney, te sales. Creo que Rey Vargas no tiene hijos. ¿Y el inocente cuando pelea? Preguntó a nadie. A mí me gustó el de 2002, también me gustó, pero el horario no me gustó tanto. El, ¿Se acuerdan del Febernova? Es el primer balón raro que empezaron a sacar. Y luego en 2010, el. ¿Cómo se llamaba? El, el, el africano, el, el balón, el. Ay, se, se me fue feo el nombre. Que, que Cavani, perdón, Forlán, uh, tal, se entendió muy bien con ese balón. Uy, perdón, Camus, era puro cotorreo, pura cura en serie, ya sabes, dice el sujeto. Todo bien, mi sujeto, aquí aguantamos, ya sabes. La botarga ya anda pidiendo dinero a los empresarios de la Coparmex para su campaña. Camo, si usas algunas palabras, tu comentario no se pone en el chat. Así es, mi querido Chris López. Es un honor estar con Obrador, dice el sujeto. Ya regresé mi camo, fui por unos tacones, con unos retacones de carne, mi querido Damián. ¿Cuántos? ¿Y de qué? Jaime Munguía se ha convertido en un Simba casi al final del Hakuna Matata. Y ahí viene lo fuerte. O sea, tacos era cenar. El canguro es el aljaimon mexicano. ¿Quién es ese de Pantano Largo de San No Entendí, dice mi Lingo Squad, el creador del término León Rasurado. O Vallarta, el novio de la francesa, ¿cuándo saldrá de la cárcel? Ese sí, es inocente, ¿no? Israel Vallarta. ¿Quién es el Leoncito Rasurado? Ah, bien que sabes, mi José González. Venido, bienvenidos a Venegas Sports. Llevamos dos horas, doce minutos. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Qué dice la raza? A ver, dejen y Mosulaki, compartan. Saludos a Diana Hernández, por cierto. Yolanda Saldívar is up for parole in 2025, but it doesn't mean she will go free. O sea, que todavía no quiere decir que vaya a quedar libre. El alumno superó al maestro. De hecho, no miré la reacción de ese choque de leones, me dio curiosidad. Y más después de que pareció que, le que lo pusieron entre los más buscados. Exacto. Pregunta, Camo. ¿Piensas que los haters del Canelo van a mirar la pelea en mayo? Opinión, creo que son los primeros en pagar el pay per view. Sí, de acuerdo contigo. Yo creo que sale primero Mario Burto porque Yolanda Saldívar la veo más pesado porque fue en Estados Unidos. Mario Burto ya le quedan 15 años. Ya dijiste tu pronóstico, Camo. No escuché Canelo Munguían. Todavía no, oficialmente no lo hemos dicho, pero tampoco creo que debe haber muchos secretos. Saludos a Edgar Rico, bienvenido. Algunas veces el sujeto es como Chente Fox. ¿A qué te refieres? Eh, ¿Crees que dejen salir a Mario Burto, le aplican un accidente en prisión? Creo que Salinas sí dura 15 años más. Salinas o Saldívar, ¿no? Camo. ¿Lo dices tú, o es parte de la chamba del sujeto, que nos explique cómo está la mecánica para el apoyo o superchats para los eh, que somos nuevos en tu canal y no sabemos cómo? Dice Pedro López: pues no, no sé a qué te refieres de lo que dice el sujeto de los superchats, pero de los superchats es cuando mandas una donación en, en un comentario que, aquí donde pones tu comentario, enseguida hay como un signo de pesos, ese es el superchat, no que se, se queda más tiempo, aparece de colores y todo el rollo. Hasta el momento, cinco han sido los valientes esta noche, después de dos horas catorce minutotes. En España también dicen coche, aparte de ellos, solo los chilangos o zonas aledañas. He escuchado decir así: ¿Cómo que Choker fue a luchar con los gringos en, en el army y me lo vino a derrotar una quesadilla? Eh, no, primero estuvo en el Army en Estados Unidos y luego fue a luchar en Estados Unidos. ¿no? Ya que era shocker. Eh, y se ha, hablaba muy bien inglés, shocker. ¿eh? Y se me hace que sin queso para acabarla de chingar. ¿Qué quesadilla qué te refieres? El Yabulani, gracias mi querido Jerarcas, gracias. El Yabulani mentado. El balón, bubucela, no, no el bubucela era el ruido enfadoso ese si sí, hay unos comentarios que se esconden automáticamente, pero yo pongo que se muestren, no se preocupen, dice mi querido sujeto ¿Camo ¿verdad? en la carrera de Tyson y Canelo podrían ser parecidos debido a que tuvieron ciertos rivales a modo y en las peleas importantes quedaron a deber, ¿qué opinas? dice Venegas, es pues, el momento en cuestión de éxito y disciplina y, y constancia ha sido superior la carrera de Canelo Álvarez obviamente en el tema de lo que significa los pesos pesados y en aquel tiempo, como la... la pues en los noventas todos éramos bien ignorantotes en muchos temas de boxeo y lo que nos daban consumiéramos. Yo en esos tiempos seguía el boxeo, pero no sabía exactamente las divisiones acomodadas por orden, ni cuándo era el límite, ni de los otros campeones, ni nos preocupábamos en saber eso. En aquellos tiempos era pelean estos y luego te enterabas que iba a pelear contra el otro, pero no sabes si por qué pelean, si es una defensa obligatoria, si es unificación, o sea... Hay muchas cosas que desconocíamos y ahí es donde programas como el de Miguel Ángel Cebreros, que se hablaba de boxeo a fondo como se habla aquí de promotores de televisoras de campeones de organismos de divisiones de entrevistas de ta 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 ta, ta. ahí es donde uno ya se va curtiendo y y pues no ya vemos el nivel de narrativa que manejamos hoy en día en Hay Tiro suscriptores incluidos obviamente y el sexto el sexto super chat después de dos horas diecisiete minutos es mi querido josé cruz amparán muchas gracias mi josé cruz por el sexto super chat de la noche y esto va patrocinado por josé cruz amparán super chat ¡Boom! ¿Dónde me quedé? Ya ha sido al menudo del Popeye. ¿no? no sé de qué hablas, mi querido Brian Quiroga. Has conocido a Diego Soto, ¿sí? Diego Soto fue el primero que me dio acreditación a un evento donde conocí, no, no conocí, pero donde me tomé mi primera foto con Juan Francisco el Gallo Estrada, precisamente en la arena que luego se convirtió en el gimnasio Juan Francisco el Gallo Estrada, donde años después hicimos nuestra primera función eh, de El Ferco, ¿no? El Ferco y, y yo en, en octubre del 2021. Entonces sí, Diego Soto, claro que lo conozco. Uh... A ver, ¿Dónde me quedé? A ver, a ver, leí a Lingo, y sigue, obviamente Osvaldo dice. Necesitamos otro directo de nueve horas donde las últimas dos horas se queden todos dormidos en en vivo, mi camo, wey. y que queden dos horas y media en silencio. Camo, tú dijiste que en enero ibas a sacar ropa, camisetas, de ahí tiro. Yo me apunto para ser el encargado de tu luna, línea de ropa, de ahí tiro. Al cabo soy fan, dice mi. <laughs> Ay, qué miedo. ¿no? Ahora sí, Yolanda Saldívar más, más cercano, mano, mira. A Héctor Parra le dieron tres años y medio siendo inocente. Está feo ese caso, ¿no? Todo con medida, nada con exceso, dice mi Abel Osvaldo. Hablo 73% de aprobación. Ferco es del 27% parte de la minoría, pues. O sea, mi compa Pedro López dijo que si explicaba yo o tú cómo se mandaba los superchats, pero Camus es el que sabe cómo corre el agua ahí. Sí, porque mi sujeto todavía no ha debutado con los superchats. A menos, no sé si con los canales caribeños, a lo mejor ahí sí. Los canelojeres no pagan pay per view para ver las peleas, las ven gratis y aún así exigen grandes peleas. Saludos, Camo, bendiciones, dice mi Eseg. Saludos, Eseg, bienvenido y gracias. Bendiciones para ti también. ¿Qué opinan de Freddy Roach? ¿Crees que aún se le ve el espíritu para sacar nuevos campeones a grado de involucrarse con el peleador o ya vendió su alma a Paquiao? Dice Whiskey en español, pues. Pues al, los peleadores siguen comprometidos con él porque al parecer él sigue comprometidos con ellos. Tu canal es el mejor. Acabare, acabaré con los demás. Arnold comienza contigo. Te faltan argumentos, pa, pero para terminar rápido contigo vas y chingas a tu... No, 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 entendí. Amador es un cromador. Pilati, un burro. A la casaca le falta más análisis. Por último... Sujeto, hazme un favor, ve y dile a Arnold que, ¡Uf! boom, Cristian Manville, anda con todo. Lo mejor de México, ganarle a Francia, ganarle a Alemania, empatar con Brasil, creo que esos son, ¿no? Aburto va a estar como Pedro Infante, que cuando falleció Miguel Alemán lo liberaron misteriosamente, pero sin poder usar a ah, la de Antonio Pedro y la madre. Pero el pueblo también se equivoca, Raúl. Ahí está el caso del sujeto. Camo yo no, ya no se conecta en su segundo canal porque tiene que dedicarle tiempo a su Laurita, no todo es trabajo, dice Maxim Luna. Y como les dicen a los zapatos de fútbol por su zona, aquí le dicen taquetes, ¿eh? a los de béisbol, a los de fútbol americano, taquetes aquí en Sonora, o en Hermosillo, taquetes. En, en, por el centro, allá por Ciudad de México, creo que le dicen los tacos, ¿no? Tacos. También he visto que de repente le dicen spikes a los de béisbol o los de americano. Shocker se encontraba cenando en su casa una quesadilla y en eso sintió algo en la que. Ah, ok, lo demás es historia. Ah, ya, 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 sí, sí, es cierto. Cuando se lo chingó el diamante azul, creo que fue el que lo terminó de lastimar ahí. ¿Cómo? entonces, si la WBO anunció que tenía cinco días para negociar el ganador de Fundora contra Sioux, que de casi cincho gana Sioux. Pues sí pero yo no, yo no escuché eso de los cinco días eh. pero sí que según esto va a ser el retador mandatorio por parte de la OMB y el ganador de, fund de la bala con Bojachuk va a ser el interino del CMB y retador mandatorio del CMB pero le tendría que tocar a, a, a Siú primero el, enfrentarse al mandatorio de la OMB porque es el título que tuvo primero, quiero pensar el sujeto es Peña Nieto de Haitíro, oh, dice Cris López ¿Quién ves ganador entre Crawford y Sue por todos los tazos? Yo me sigo quedando con Crawford. ¿eh? Parece que quieres empezar una revuelta y esos tipos de pensamiento no son permitidos en Hay Tiro, dice el sujeto. Los peleadores gringos son más famosos porque tienen mejor propaganda y publicidad, no porque sean todos buenos. Era de los que te gustaba de luchadores, como era de los. Que te gustaban de luchadores, no te entiendo ¿Crees que hoy en día hubiera permitido Un tag Tyson Contra el huracán McNeil Y no, muchas cosas no, no fueran permitidas Hoy en día Se olvidaba ¿Cómo tienes que ir a probar la hamburguesa Gallo Estrada En el Membris Burger ¿Dónde está eso? ¿Y qué lleva la Gallo Estrada? El domingo me botané una Gallo Burger Y Ufa Loco, algo bien y en la época de los noventas la división de pesos pesados era muy competitivo por eso peleadores como Mike Tyson Mohamed Ali fueron famosos están en la Nakameri y nomás son en la noche por donde están las torres contra esquina de los tacos del Charol Camo en otros programas otros programas de box ya están diciendo que ya les huele mal porque Munguía se está portando como un mesero ante el rey Canelo. Pues también el Canelo se portó muy, muy bien con Jaimito. Saludos, Camu, y mi like arriba, como siempre, dice el de Querétaro. Bienvenido, el de Querétaro. Bienvenido a todos los que están a través de Ay Tiro por YouTube y Camu Box por Facebook. Gracias por dejar su like, por compartir, por apoyar a la causa. El famoso 1, 2 y hasta los 3. Me dijo que el logo de las Membris Burgers va a salir en los chores del gallo, en la pelea del gallo contra el BAM. Membri, ¿se llaman? Qué raro el nombre, ¿no? Dicen los Canelo Haters que el mentiroso Pilati es el mejor analista del bo de boxeo. ¿Cómo ¿tiene miedo que le pase lo mismo que a Don Neto Cromas si es que saca mercancía, dice, ganancias millonarias? Nah, neta que sí. A mí sí me da cosa. Eh. Ahorita no es como que me requete sobre el dinero y luego que invertir y luego que no se vendan y luego... Oh. Por ahí escuché que si gana Canelo Munguía, Chris López no será jamás un hater. En la entrevista con Chava, dijo Canelo que ahora es negociante y si ofrece 200 millones, mana pelea con Benavides mientras tanto, no. El 27 de abril, triple manía se realizará en Monterrey, dice José Traveler. ¿En qué arena? La arena Monterrey. Me tocó conocer la, la Arena Coliseo de Monterrey, asistir a una función de lucha libre ahí. Y, y creo que ya la derrumbaron, ¿eh? Me tocó conocer también el estadio del, no el de ray, el de nuevo de Rayados, el BBVA, BBVA en el recorrido. Y al de Tigres ahí nos dejaron entrar, ahí nomás le besó, no, no vestidores ni nada, ni a la cancha, sino ahí a la mitad del, del estadio. Y luego a la arena José Sulaimán, también fuimos a una función de box de promociones del pueblo. Y qué, qué, qué otro recinto. Ah, pues donde fue la pelea de Rocky ahí en el en la en fundidora, ¿no? En, en, en un no recuerdo cómo se llama, pero dentro de Plaza Fundidora. ¿Cómo cuántas veces has entrado? ¿Has entrenado una sesión de boxeo en el gimnasio de Gallo Estrada o del Caballero? No entrevistar, entrenar. Jamás he entrenado ahí. No sean supervisos. Son hamburguesas al carbón asadas. Ahí mismo. Son ricas. Pues estaría bien ir entonces, ¿no? Y luego si habla de boxeo, pues vamos a, a, a tener que ir. Sí me queda lejos, pero va, va a valer la pena entonces. Y luego es en la noche. Saludos, Camo Compas, dice Edgar JB. Saludos. ¿Quién estará más guapo, el sexy Rey Vargas o el mil por ciento guapo Shocker? Eh? Una pregunta muy difícil. Eh. Lleva su malteada de chocolate, esa hamburguesa. Y aquí en Hermosillo no se usa tanto esa combinación de hamburguesa con malteada. Aquí es más hamburguesa, papas y, y soda, ¿no? Refresco. Que aquí no decimos refresco, decimos soda. Un cocón. Estaría bueno hablar de música como ¿qué música te gusta? Sin decir de todo como muchos para no decir sus verdades, verdaderos gustos. De toda mano. Yo ya lo he dicho. Rock, pop. Algunas baladas en diferentes géneros también. Estaría a toda madre que invitaras a Zulaimán y hablaran de todo lo que han innovado el boxeo. Solo sacan de la cuarta, eh, lo de la cuarta cuerda y los 12 rounds, ¿qué más? Lo del, lo del guante. Eh, lo del pesaje. El mismo día. Cambiado a un día antes. Eh, la Gallo trae dos carnes, dos quesos, tocino, habanero y guacamole. Te la puedes armar como tú quieras en la nombre. No, ya. Con eso ya me ganaste, mi querido Pancracio Pineda. Creo que tendré que pedir la Gallo. Me quedan cerca, esas Gallo Burger. A ver cuándo voy. Saludos desde Los Ángeles, Gringolandia. Algo bien, Marcos Neta. En el estadio de los sultanes. Ah, cabrón, en el de los sultanes. Sí, como no saca merch este mes, hace moderador el camarón tiburón. <laughs> like firmado. ¿Cuánto valen? Dice. Vamos a sacar hasta, hasta del, del Ferco Show, mano, para pa ver si quieren ver el regreso puro, o puro verbo. Yo estoy ahorrando para ir a ver al Goat Alberto del Río. Ahora Alberto el Patrón. Camo, ¿cuántas veces has ido a Culiacán, a Badiraguato y qué piensas de esas tierras? Solamente fui una vez y fui de paso porque iba a, a Mazatlán, pero tenía como nueve años. Cuando vengas a Tijuana te voy a invitar a unas hamburguesas, Camo. No, ya. Voy a suponer que escribiste mal sin querer queriendo, diría el chavo. Y luego que el de las hamburguesas sea fan del Arnold me <laughs> boom, una locura ese señor. Que le ponga ahí un puesto a todo volumen, más es que tenga una hamburguesa, ¿no? Con su nombre. El divino dijo en un podcast que su siguiente pelea será en mayo y también en México será la sede. Camo, si te gusta el pop, ¿por qué no escuchas el álbum de Oscar de la Hoya del 2000? O el de Alicia Machado del 2004, ambos son buenos, dice mi lingo. Qué recomendaciones musicales. Fíjate, Alicia Machado y Oscar de la Hoya. A mí me tocó ir una vez al gym del Gallo Estrada de Secon. por primera vez. Miré una pelea de abajo del ring. Otro pedo, verlo de ahí. Gallo Burger debe saber bien monótona y aburrida, como la personalidad del Gallo. Tú no te echas la botana con el programa de Extranormal de TV Azteca, yo me echaba la bota. Casi no lo veía, man. ¿Sabes contra quién va el Divino Espinoza. Todavía no, no sé contra quién vaya. A Chris López, su cantante favorito es Justin Bieber y los grupos coreanos. Camo, es cierto que tienes buen corazón y crees rápido en los boxeadores. ¿Cómo que creo rápido en ellos? ¿A poco sí dijo esa succionada El Canelo que por 200 millones sí pelea con el Montro de los putazos, ya lo dejaron, pendejo. Music contra Fury va a ganar eso. José Antonio Rodríguez dice: No subestimen a Munguía, tiene pegada, guante y repertorio de golpes y va a salir sin presiones porque no es el favorito. Aguas con él, dice José Antonio Rodríguez y mi pancracio Pineda. Nombre lingo, la neta. ¿Qué McDonald's, Niquela Birch? Para empezar, la carne es del Rancho, rancho el 17 de acá y asada. En carbón al momento, eso no le hacen en todos los lugares. Pero, ¿qué tal con las peleas del Pato Zambrano y el Buki por el reloj de la tigresa? No, hombre, esa es, era la calidad televisiva que teníamos. Contra, Contachido chido y el Justin, canta chido Justin, dice. Camo, ¿cuál es tu favorito de Canelo Munguía? Canelo, Canelo. Antonio Leal, buenas noches, Camo. Like y compartido, gracias y bienvenido. Gracias por ser el like número 60, mi Antonio Leal. Bueno, no fue el 60, el 60 creo que fue. Adalberto Contreras, muchas gracias. Eh, Lingo, otra vez con tu garrote, Oscar de la Hoya, ya pareces disco rayado. ¿Cuándo? No ha aparecido mi disco rayado con Margarito, con los peleadores feos, peleadores bultos, con de la olla, con si Chispa Medina va a ser campeón del mundo. El like, gente, dejen el like, porque ya nos vamos después de dos horas treinta y dos minutos. Creo que es momento de decir adiós por el día de hoy. Pero nos seguiremos viendo el día de mañana con todo el favor de Dios. Se me cuidan, se les quiere. Gracias por su sintonía, por el apoyo, por su tiempo. Que tengan una excelente noche, día, tarde, depende de la hora que nos estén escuchando. Y ya saben, ánimo guerreros.